envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta. Sí, Elías viene.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
hacer el tiempo girar. La palabra para ella es expectativa, siguiendo al cordero donde quiera que va. ¡Gloria al Señor! Hoy está levantado en el tiempo final. ¡Gloria al Señor! Buscando la palabra. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Alabaste al Señor! El hombre de 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. ¡Dios confirme! Revelará como lo hizo.
hizo en su primera venida con Ana y Simeón. Y Sira, él ha descendido otra vez y nos partió el pan. Nuestros ojos abrió, humildad es el acceso al tercer palo. La fiesta de la Pascua se celebró ahí en la cruz, cuando nuestro Señor pagó el precio por ti y por mí. Él allí ya estaba en su tercera etapa, el secreto de su gran victoria estuvo en la humildad. La fiesta de la Pascua se celebró allí en la cruz, cuando nuestro Señor pagó el precio por ti y por mí. Él allí ya estaba en su tercera etapa, el secreto de su gran victoria estuvo en la humildad. Dios vive en humildad, se revela sin simplicidad. Él ha descendido otra vez y nos partió el pan. Nuestros ojos abrió, humildad es el acceso al tercer palo. Cuando se humillaron, corazón no pudo contenerse más, hecho fuera todo y solo a ellos se debe. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Cuando se los hermanos de José, de José, su corazón no pudo contenerse más, echó fuera a todos y solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido otra vez y nos partió el pan. Nuestros ojos abrió, nuestros ojos abrió, humildad es el acceso al tercer palo. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido y nos partió el pan. Nos partió el pan. Nuestros ojos
Dios abrió. Nuestro Dios abrió. Linda es el acceso. Es el acceso al tercer jalón. Humildad es el acceso. Será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. La piedra cortada sin mano. Un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías. Cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo. El sonar de la séptima trompeta es el fin de los reinos del mundo. La piedra cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo. El sonar de la séptima trompeta es el fin de los reinos del mundo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. El Mesías. La piedra cortada sin mano es la revelación de los siete sellos. Es el mensaje del séptimo ángel. Es el ministerio del tercer jalón. La piedra cortada sin mano es la revelación de los siete sellos. Es el mensaje del séptimo ángel. Es el ministerio del tercer jalón. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores.
la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías. Cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. La piedra cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Es que Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Sin mal, un reino que jamás será destruido, es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Gran Hijo de David. La piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido, es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Gran Hijo de David. Este Jesús es la piedra reprobada, y por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada, y por vosotros los edificadores.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo día y vamos a entrar a un compañerismo que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde y de la misma manera agradeciendo un día más de vida. Gracias, Padre Celestial, por estas ricas bendiciones que tú nos das, Señor, de día a día. Tú dijiste en Lucas 17:30 que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Un mensaje glorioso que tú enviaste en toda la tierra, oh Padre. Mensaje que estaba oculto para ciegos, para los que no querían ver, oh Padre. Porque la Biblia dice que el que tiene oído, pero no podía oír. Oh Padre amado, razón que dijiste en Habacuc 2:14, con este glorioso mensaje que dio la vuelta al mundo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Oh Padre amado, glorioso mensaje que tú nos enviaste en este último tiempo, y glorioso día que nos enviaste a vivir, oh Padre. Razón que Daniel dijo en Daniel 12:7, Daniel 8, dice que yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre amado, razón que Apocalipsis 17 entró en la cena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Y hoy es nuestra realidad, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11. Así como tu mensaje llegó en cada tiempo, Señor, cada 2000 años sucediendo eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, un mensaje para Noé, desde Adán, desde Noé hasta Jesús, otro mensaje que venía a tu Hijo Jesucristo, oh Padre amado. Y desde Jesús acá ha habido un mensaje que estaba oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Y esa es la razón, es el motivo, Señor. Un abismo llamando a otro abismo. Oh Padre, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Te pedimos en esta tarde, Señor, que nos unjas a cada hermano y hermana que estará en la cena, Señor. Sabemos de que tú enviaste en este último tiempo tu Espíritu Santo que está a través de la palabra, para cumplir, oh Padre, Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese entendimiento que tú nos has dado. Muchas gracias, Señor. Entramos rápidamente en la cena de tu palabra. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar en esta tarde. La lectura de este mensaje glorioso titulado La Señal, mensaje predicado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, nos habíamos quedado en los párrafos 45, vamos con el 46, pero vamos a formar el cuadro en esta tarde. En el 45 dice Israel saliendo. Como dije, es un tipo de la iglesia saliendo o la novia saliendo de la iglesia. La novia será el remanente, será el grupo pequeño, el seleccionado, el predestinado. Cuando una mujer extiende un pedazo de tela, pone su patrón sobre ella, de la manera que ella va a cortarla, y ella tiene su propia manera de escoger. Pero lo que sobra de ese patrón es de la misma clase de tela que estaba en el patrón. Pero fue ordenado por ella tomar esto. Ella mismo lo arregló. Dios hizo lo mismo. Y el remanente de la simiente de la mujer que fue dejada en la tierra. Hoy es el llamado de la novia para salir de la iglesia. El éxodo para el rapto. Pues la iglesia verdaderamente pasa por el período de la tribulación. Como ustedes, hermanos pentecostales, lo han predicado. Yo creo eso. La iglesia pasa por ella, pero no la novia. ¡No, señor! Alguien discutiendo eso conmigo no hace mucho tiempo dijo, la iglesia tendrá que pasar para
para ser purificada. Yo dije, eso es verdad, porque ella rechazó la sangre. Pero que el periodo de tribulación atrape a la novia, su propia esposa, en la tribulación. No, Señor. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y no hay ya más que purificar. Y la sangre de Jesucristo y esa señal como identificación de que ha sido purificada. Amén. Esa es la señal de la novia usando el anillo. Párrafo 47. El ministerio de Moisés para Israel era de reunir a toda su congregación dentro de un lugar para orar y adorar. Cuando estas cosas llegan, como él estaba leyendo en esta noche, ellos tenían que mantenerse allí y perseverar. Así también está la congregación del Señor reuniéndose fuera de todo credo y doctrina del mundo. Venían de todas partes de Egipto a un lugar a donde ellos habían sido reunidos. Nosotros aquí pudiéramos leer Hebreos 10:26 y verlo tremendamente claro. Mientras vemos las grandes señales del tiempo del fin en la tierra, advirtiéndonos que el tiempo está a la mano, deberíamos de amarnos uno al otro más de lo que hicimos en toda nuestra vida. Debería de haber una gran hambre por ir a la iglesia. Debería de haber una hambre en nosotros por vernos uno al otro. Debería de ser un asunto de amor. Yo casi no puedo esperar para llegar a Tucson. ¡Oh, Dios! ¡Sanó a mi esposa! Ella es parte mía. Yo casi no puedo esperar para llegar allá. Las horas. Yo estoy contando los días y las horas cuando yo pueda llegar allá para estar con ella. De esa manera la iglesia debería de ser, viendo que el poder de Dios, lo que ha hecho por nosotros, nosotros deberíamos de estar contando los momentos, reuniéndonos en amor para que podamos volar algún día a encontrar a Jesús. Párrafo 49. Alguien dijo, no hace mucho tiempo, dijo, hermano Branham, usted asusta a la gente diciendo que la venida del Señor está tan cerca. Y yo dije, ellos no deberían estar preocupados por eso. Eso debería de ser la cosa más feliz que se nos hace saber. ¡Sí! Y Él aparecerá la segunda vez a todos aquellos que aman su venida. Quienes aman y anhelan eso. Es un asunto de amor. ¿Y cómo deberíamos de amarnos unos a los otros? Porque somos conciudadanos en el mismo cuerpo. Nosotros deberíamos llamarnos unos a los otros, advirtiéndonos que el tiempo está a la mano. Los creyentes deberían de estar ellos mismos separándose de las cosas del mundo, de los cuidados del mundo. Esa es la razón que yo le hablo duro a las mujeres y demás de la manera que lo hago. Y luego ustedes, sepárense de estos programas de televisión, sepárense de este evangelismo de Hollywood. Regresen a una sinceridad profunda. Nos paramos en el púlpito y brincamos y nos reímos y gritamos y nos comportamos escandalosamente. Y las mujeres danzan en la audiencia, los vestidos de ellas muy apretados y toda clase de joyas y cosas colgando en el cabello cortado. Y algunos de ellos con maquillaje. Y ellas tienen un pastor intelectual allí, un predicador que puede ligar a la palabra tan perfecto. ¡Eso no es! No venimos al altar de Dios riéndonos, comportándonos escandalosamente y chisteando. Nosotros venimos al altar con una gran sinceridad y profundidad, porque allí es en donde morimos. Usted no va a la muerte riéndose y regocijándose. Si usted está en su mente cabal, es una persona enferma mentalmente la que hace eso. Párrafo 51. Aquí hace unas cuantas semanas, cuando estaba viendo un programa en una de las estaciones de gasolina, yo estaba adentro, nuestro gran hermano Billy Graham, cuando él estaba teniendo su más grande avivamiento que había tenido, o tuvo el más grande avivamiento en California. Yo estaba observando. La televisión enfocaba los rostros de ellos yendo al altar. Jovencitos dándose puñetazos uno al otro y peleando mientras iban al altar. Y riéndose y chisteando sin sinceridad, masticando chicle, mirando todo alrededor. Llegar allí y decir, sí,
hacer una confesión y regresarse. Vine dijo que él puede tener 30.000 de ellos y en un lapso de un año no le quedan ni 30. No hay sinceridad, ya no hay sinceridad. La gente no está lista para confesar. Ellos quieren orar. Dios, tú sáname, haz esto, haz eso, haz lo otro. Pero cuando se llega al hecho de morir y confesar sus pecados y ponerse bien con Dios, eso ya no se ve más. Esa es la razón que no vemos más sanidades que la que tenemos. Esa es la razón que estoy predicando estas cosas. Tengamos estas cosas listas para un servicio de sanidad. Uno tiene que hacer funcionar la cosa primero. Dios lo sana a usted para su gloria. Y debemos de estar listos para su gloria. Amén. Párrafo 52. Ahora, eso es lo que Egipto tenía que hacer. Recuerden, ellos probaron el cordero por 14 días. Egipto, él dijo, saquen toda la suciedad de vuestros hogares. Saquen todo, todo lo leudado, fuera. Ustedes no pueden tener levadura. Cuando esta marca entra en su hogar, esta señal, ustedes no pueden tener levadura en ella. Eso es el mundo. Ustedes no pueden amar a Dios y a Mamón, al mundo, al mismo tiempo. Todos los ciudadanos, cuidados del mundo, todos los cuidados y sus credos, y sus pleitos y sus diferencias, ustedes están viniendo a Jesucristo. Párrafo 53. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un judío en el Antiguo Testamento viniendo con su cordero para ofrecer una ofrenda? Él estaba obedeciendo a Jehová lo que él le dijo que a él hiciera. Eso se hizo. Él aceptó el sacrificio. Él vio al cordero morir. Sus manos estaban ensangrentadas con el cordero moribundo. Él regresaba al hogar justificado porque él había venido con sinceridad. Eso estaba bien. Pero después de un tiempo, eso llegó a ser una tradición. Y el hombre decía, ¿sabes qué? Este es el tiempo de la Pascua. Es mejor que vaya a hacer eso. Tengo que ofrecer un cordero. Eso llegó a un punto en el que usted podía comprar un cordero y conseguir a alguien más que lo ofreciera en su lugar. Llegó a ser un credo. Llegó a ser un dogma en la iglesia. Y Dios dijo que el mero sacrificio que él requirió llegó a ser una hediondez en su nariz porque era ofrecido sin sinceridad. 54. Y nosotros, pueblo pentecostal, estamos entrando en esa misma condición. Correcto. Hemos llegado a tal grado que la sinceridad se ha ido de nosotros. Entramos y tratamos de meter gente a la iglesia como las otras iglesias lo hacen para obtener grandes multitudes y demás en nuestras iglesias. Nunca deberíamos de hacer eso. Tenemos que llegar a ser sinceros y allí morir totalmente para que la sangre de Jesucristo y la señal puedan venir sobre nosotros. Eso hace a una persona diferente. Una mujer puede levantarse de allí e irse. Ella quiere obedecer cada escritura que está en esa Biblia, sin importar lo que suceda. Un hombre, de la misma manera. Ninguna denominación, ningún credo o ninguna otra cosa puede separar a él del amor de Dios que él encontró allí en ese altar, si él continúa siendo el camino del Señor. Pero hoy nosotros no tenemos la sinceridad respecto a ello. Solamente lo tomamos como una tradición. Nuestros padres hicieron esto. Párrafo 55. Así como el Día de Acción de Gracias, mucha gente hoy nunca pensó 10.000 veces. 10.000 veces, mil. Y millones de gente de América cenó hoy en una celebración de Acción de Gracias con un pavo en sus mesas y ni siquiera ofreció una oración de agradecimiento. Pero ellos no hubieron tenido esto sin tener esto otro. En la misma mesa en donde ellos tenían el pavo, estaba puesta una botella de whisky y un montón de cerveza en la mesa. Ha llegado a ser una tradición. Usted dice, eso es ridículo. Eso ni siquiera es americanismo. Yo los hago a ustedes responsables. El venir al altar con una confesión de ojo seco es una tradición. Ustedes deberían de morir allí con su sacrificio, identificándose ustedes mismos que están muertos, amén, sepultados en Cristo hasta que el mundo quede muerto para ustedes.
Y ustedes tienen que caminar en una vida nueva con Cristo Jesús en su resurrección, amando su palabra, tomando su palabra, observándolo a Él, identificándose Él mismo en su palabra, mientras les está dando a ustedes la identificación que ustedes han pasado de muerte a vida. ¡Qué tiempo en el que estamos viviendo! Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Señal, servicio realizado en Liverpool, Luciana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 56 al 65. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal. Párrafo 56. Ahora, vemos que estamos viviendo en las últimas horas. Los creyentes deben de aceptar toda la palabra. Fíjense. No era nada más de reunirse y hablar acerca de eso, de que todos los judíos se reunieran y dijeran, miren, déjenme decirles algo, decirles, compañeros. Ustedes saben, yo creo que Moisés está correcto, porque miren, nosotros vemos a Dios identificándose él mismo con Moisés. Porque vemos esa columna de fuego, sabemos que sucedió. Nosotros sabemos todas las identificaciones que Dios le ha dado a Moisés. Está correcto. Ustedes saben, él dijo que tenemos que tener la sangre en la puerta. Yo creo eso. Pero ustedes saben, después de todo, yo creo que yo soy tan bueno como cualquiera. Yo realmente soy un judío del pacto. Yo he sido circuncidado y yo pago mis ofrendas y diezmos en la congregación. Y caray, aún ceno con el sacerdote. Bueno, yo soy tan bueno como el resto de ustedes. Eso no es lo que sucedió. 57. No hemos venido a reunirnos para hablar acerca del mensaje. Hemos venido a reunirnos para entrar al mensaje. Y el mensaje es Cristo. Él es la palabra, ¿correcto? Venimos para entrar en Él, meternos debajo de Él. Sí, Señor. Eso es lo que se supone que debemos de hacer. Él no era responsable por ninguna persona fuera de la sangre, ni una. No importa quién fuera Él, Él no era responsable. Tenía que tener a todos, no solamente Él, sino a toda su familia. Ellos solamente estaban seguros cuando la señal era desplegada. Nosotros no podemos sentirnos seguros hasta que esta señal sea desplegada, ¿correcto? Ustedes deben de entrar debajo de esta señal, el Espíritu Santo de Dios, y ella despliega a ustedes, a Jesucristo, porque viene y vive en ustedes. 58. Como yo dije anoche allá en Nueva York, en uno de los mensajes, si yo les dijera a ustedes que Shakespeare vive en mí, yo haría las obras de Shakespeare porque yo no pudiera evitarlo.
yo ya no soy más yo mismo. Yo estoy muerto. Shakespeare y yo no podemos vivir juntos aquí adentro. Shakespeare fue un poeta y yo soy un ministro. No podemos vivir juntos. Pero si yo estoy muerto a mí mismo y Shakespeare vive en mí, las obras de Shakespeare yo haré. La vida de Shakespeare viviría en mí, como en Shakespeare. Si la vida de Beethoven viviera en mí, yo sería Beethoven. Si la vida de John Dillinger viviera en mí, yo sería John Dillinger. ¿Correcto? 59. Y si la vida de Jesucristo vive en la persona, ellos llegan a ser identificados con él. Es Cristo en usted, no un miembro de iglesia, no un sistema, sino un poder resurrectivo. Es el Espíritu Santo. Es una señal sobre usted de que su vida dice amén a toda la escritura, las promesas escritas allí adentro. Y usted ya no es más usted mismo. Usted es de Cristo. Usted no piensa sus pensamientos. Usted no piensa sus pensamientos. Usted dice, yo pienso. Usted ya no piensa más. La vida que estaba en Cristo está en usted. La mente que estaba en Cristo está en usted. Las obras que estaban en Cristo están en usted. Y Cristo mismo está en usted. Usted está muerto. Su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellado allí adentro por el Espíritu Santo. Usted ya no es de usted mismo. Amén. Él no era responsable por nadie. Toda la familia debía de ser metida adentro y la señal debía de ser desplegada. Tenía que ser. Si no era desplegada, entonces no tenía efecto. Usted pudiera creer en ello. Usted pudiera decir, oh, sí, yo lo creo. Pero eso no era suficiente. Usted dice, bueno, yo le diré, ¿qué haré yo? La echaré en una cubeta y la pondré por aquí en la pared. Pues realmente pienso que mientras yo la tenga aquí adentro, si yo tengo la sangre aquí, no, señor, usted no puede ser una persona reservada al respecto. No, señor, usted tiene que tenerla. Usted tiene que tenerla desplegada. Ese fue el propósito de ponerla sobre las puertas, para que él pudiera verla en el dintel y en los postes de la puerta. Es algo de lo que usted no se avergüenza. Usted quiere que todo el mundo sepa que usted está muerto y que su vida está escondida en Dios por medio de Cristo. Amén. Hablando de un día de acción de gracias, déjenme decirles, no una tradición, no en lo absoluto. Tenemos muchas tradiciones ahora. Lo que nosotros necesitamos hoy es un bautismo refrescante del Espíritu Santo de regreso en la iglesia. No una celebración, pero una llenura. Entonces, eso debería ser nuestra celebración del Día de Acción de Gracias, como nosotros lo llamaríamos. Debería de ser el Espíritu Santo entrando en nuestras vidas. Si pudimos comernos un pavo como nuestros antepasados lo comieron, deberíamos de recibir el Espíritu Santo como los antepasados lo tenían. Amén. No una tradición, sino un mandamiento de Dios. Deberíamos de recibirlo. 62. Miren a Josué. Si ustedes leen el segundo capítulo de Josué, yo tengo escrito aquí, léanlo. Yo no tengo tiempo, pero quiero que sepan que cuando Moisés y Josué iban en camino a través del desierto, yendo en el Éxodo, ellos enviaron algunos ministros, espías, para ir a espiar la tierra. Y recuerden que había una gentil allá al otro lado del río llamada Raad. Ella era una ramera. La pobre muchacha era una prostituta, tal vez rechazada por su familia. Pero nos damos cuenta que cuando ella vio a esos hombres, conoció que ellos eran hombres de Dios. Ella era una ramera y ella quería saber si podía haber algo de misericordia que pudiera otorgársele a ella.
Dios da misericordia a aquellos que claman por misericordia. Amén. Todo el que clama por misericordia recibirá misericordia. Señor, 63. Fíjense en esta ramera. Ella dijo, y os mostraré benevolencia. Fíjense, ella no tuvo que ver a Josué. Ella no sabía de la manera que él se peinaba su cabello o la ropa que él usaba. Ella dijo, yo he oído que Dios está con ustedes. Eso es todo lo que ella quiso saber. Y yo le digo hoy, hermano, no es como usted se peine su cabello o lo que usted haga o qué clase de ropa use usted, qué clase de PhD, doctor en filosofía. Usted tenga, yo oigo que Dios está entre ustedes. Esa es la cosa principal. Nosotros queremos saber en dónde está Dios en todo esto. Observen a las organizaciones. Miren a dónde van ellas. ¿Está Dios entre las organizaciones? Si está, entonces Él está guiándolas directamente al concilio de iglesias y de regreso a la marca de la bestia. Dios no está en eso. Dios está en su palabra, porque Él es la palabra. Amén. Eso es exactamente. Y he escuchado. Y fe viene no por oír al concilio, sino a la palabra, oyendo la palabra. Ellos vieron esto y ellos supieron. Ella supo que era la verdad. Ella pidió misericordia, fíjense, para ambos. Para ella y su familia. Ella pidió por ella y por su familia, al igual que ellos lo hicieron en Egipto, 65. Y fíjense, se le fue dada a ella una señal roja, que el cordón escarlata por el que ella bajó a los espías por la ventana iba a ser una señal. Dios no, ángel destructor, el ángel destructor de Dios no se acercaría a ella mientras que ella tuviera esa señal. Pero, ¿y qué si ella hubiera dicho, oh, yo los bajé, yo hice una obra buena, así que ahora, para que nadie me critique, viendo esta cuerda escarlata colgando aquí afuera, voy a quitar la cuerda de allí? Entonces el ángel del juicio nunca hubiera pasado sobre su hogar. Ella tenía que tener la señal desplegada. Tenía que permanecer allí. ¡Aleluya! Oh, quiere decir, alabado nuestro Dios. En estas horas, recuerden esto. Yo no estoy aquí por un sustento. Yo no estoy aquí predicando por un sustento. No, Señor. Yo puedo trabajar todavía por eso. Yo no hago esto por eso. Sí, yo pensara que hubiera alguna otra manera correcta aparte de esta. Recuerden, este soy yo. Yo tendré que darle cuenta a Dios. Es mi alma. Tengo que ser yo. Pero no solamente soy yo. Yo tendré más condenación. La palabra de Dios es Dios. Ese es el programa de Dios que está puesto allí. Y esa es la verdad. Yo creo que el cordón escarlata tenía que ser desplegado. O el ángel. El ángel destructor nunca hubiera honrado algo más que esa señal cuando estaba desplegada. Los mensajeros le dieron a ella una señal y ella debía mantenerla desplegada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal. Servicio realizado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 28 de noviembre del año 1963. Párrafo 66 dice, fíjense, Jericó había oído lo que Dios había hecho, pero no hizo nada para tomar la advertencia. El mundo hoy no está encerrado a un lado en alguna parte. Todo el mundo sabe que estas cosas están sucediendo. Todo el mundo lo ha sabido. Los episcopales, el católico, el luterano, todas las denominaciones saben que hay un Dios que obra en su palabra en este día y mantiene sus señales y maravillas operando. No está encerrado solamente en una esquina. Ellos lo oyeron, pero ellos no quisieron recibirlo.
Ellos tenían su gran poder y sus señales habían sido obradas, desplegadas, pero ellos no quisieron recibirlas. De la misma manera como lo fue en Sodoma, sus grandes señales y maravillas habían sido desplegadas allí, pero ellos no quisieron recibirlas. Así que no había nada que quedara, sino lo que seguía era el juicio. Ellos debían creer toda la palabra para ser salvos. Pero pensaron que ellos eran salvos, tal vez en su enorme organización de Jericó, su ciudad. Ellos pensaron que eso era suficiente, pero no fue así. Pero una ramerita, han de haber sido algunos muchachos de las cintas que entraron sigilosamente allí y tocaron alguna de las cintas, y la simiente predestinada lo captó y lo creyó. Así que de alguna manera, ellos entraron allí para un mensaje. Ellos tuvieron un servicio esa noche en su casa. Ella usó su hogar como una iglesia para recibir el mensaje. Oh Dios, permítenos abrir nuestros corazones y recibir el mensaje, que Jesús está vivo en esta noche. Él está aquí mismo entre nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Abran sus hogares y permitan al mensajero, el Espíritu Santo, entrar e identificarlos a ustedes por su propia presencia, la señal que está sobre ustedes. Entonces ustedes ya no tienen que tomar la palabra de alguien más por ello. Él está allí para hablar por él mismo. Y él es la palabra correcto. Es la señal de Dios para identificarse él mismo. Ella usó su hogar para los mensajeros. Luego ella metió a toda la ciudad que creyó bajo la misma señal. Y de esa manera la iglesia debería de estar actuando hoy, metiendo a todos los que creen debajo de la señal. La señal es del Espíritu Santo. Solo recuerden, ellos debían de entrar debajo del Espíritu Santo. Y cuando Dios, los ángeles destructores, el ángel destructor pasó, y cuando ellos vieron la muestra de la señal, su hogar quedó en pie. El resto de Jericó se derrumbó. Solo al sonido de la trompeta, piénsenlo. Y toda la pared se derrumbó. Ellos entraron enseguida y mataron absolutamente a todo lo que allí había. Pero todo lo que estaba debajo de esa señal estaba seguro. ¿Por qué? El mensajero de Dios había llegado. Ellos les habían dicho la verdad y ellos entraron bajo la señal. Sí, Señor, pero muchos de ellos no quisieron creerlo. Así que ellos no querían creerlo. Tenían que sufrir las consecuencias. La misma vida que estaba en la señal en Egipto. Ven, vida. La misma cosa que la señal de vida en Egipto. Párrafo 69. Cuando ellos pusieron el cordón, eso era la señal. En ese mundo gentil no estaba todavía la sangre aplicada para ellos, pero ellos mostraron el símbolo rojo, el de la señal. Así que cuando ellos vieron la señal, Josué, un tipo de Jesús, fue verdadero a la señal y al indicio que sus mensajeros habían predicado. Cuando Josué dio las órdenes de que ninguno debiera de subir a ese hogar en donde esa señal estaba, no, Señor. Porque ninguno debía de ser matado debajo de esa señal. Y Josué realmente significa Jehová Salvador, igual que lo que Jesús significa. Y cuando él envió a sus mensajeros, Josué, otro tipo para el mundo gentil, y el gentil, esa pequeña minoría que creyó y desplegó esta señal, aún el ángel destructor reconoció esa señal. Bien. Esa es la única cosa que él reconocerá hoy. Párrafo 70. Él nunca reconoció al presidente de esa compañía. No, él no reconoció a los hombres principales, a los jefes militares, a los hombres grandes. Él nunca los reconoció. Él únicamente reconoció en donde la señal estaba desplegada. Muchos de ellos pudieron haberlo creído. Muchos de ellos pudieron haber creído que ellos iban a ser tomados, pero eso no lo detuvo. La señal tenía que ser desplegada. Sí, señor. Eso es todo. Todo lo que estaba debajo de ella fue salvo en Egipto.
Y de la misma manera, todo lo que estaba debajo de ella fue salvo en Jericó. El cordero ensangrentado es nuestra señal en esta noche. En Hebreos 13, 10 y 20 es llamado el pacto eterno. Si a ustedes les gustaría leerlo, las promesas ligadas a la sangre de Dios nos hicieron libres del pecado y de la carne. Es un pacto eterno para adorarlo a Él y mostrar sus señales prometidas. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto en su sangre. La Biblia así lo dijo. El Nuevo Testamento significa el nuevo pacto, la vida de la sangre, la vida nueva de la señal en nosotros. Mientras que la química de la sangre antigua, una señal simple, significó que un cordero había muerto. El Espíritu Santo es la vida que estaba en la persona de Jesucristo, que está desplegada en ustedes y en mí en esta noche. Fuera de eso, no hay misericordia. Únicamente cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Amén. Párrafo 72. Yo estoy tratando de hacerlos comprender en sus mentes, amigos, de que la hora ha llegado, de que algo tiene que hacerse al respecto. Debemos hacer algo, o es adentro o afuera. Eso es todo. La hora ha venido en que la señal debe de estar allí. Si esta iglesia espera alguna vez permanecer viva hasta que Jesucristo venga, la señal tendrá que estar aquí. Eso es todo. Si la muerte no lo toca, ella tomará la marca de la muerte. Y pronto ya está en el Congreso en estos momentos. La gran maquinaria ya está lista para hacer a todas las iglesias entrar en esa confederación de iglesias. Y es mejor que ustedes verdaderamente tengan la señal resplandeciendo, pues la hora está aquí para el éxodo. Y esta vez nosotros vamos a una tierra prometida, la promesa de vida eterna. Esta señal muestra que Jesucristo, el Espíritu Santo, muestra que Jesús ha llenado todo requisito por nosotros, que somos, en nuestra naturaleza, hijos de Dios caídos. Y no tenemos poder dentro de nosotros, no tenemos vida dentro de nosotros, somos una raza caída de Adán. Pero cuando podemos desplegar la señal de que la palabra y nosotros llegamos a ser lo mismo, muestra que Jesucristo llenó los requisitos por nuestro pecado y muerte y ha desplegado su señal dentro de nosotros. ¡Oh, cuán sencillo puede ser! Usted está condenado, todos nosotros estábamos condenados. No había manera de salvarnos nosotros mismos y Dios nos envió una señal. Él mató a su hijo en el Calvario por nosotros. Y la vida que estaba en esa sangre, al ser derramada en el Calvario, ha regresado para ser una señal sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 73. La señal eterna para siempre de Dios es vida eterna por medio del Dios eterno. Y todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Y todo tuvo un principio, excepto Dios. Y Dios es la única forma de vida eterna que hay. Y cuando Dios pone su Espíritu Santo en usted, lo cual es Dios, y cuando Dios mismo se posiciona dentro de usted, usted es tan eterno como Dios lo es. Porque usted es una parte de Él, porque usted ha llegado a ser un hijo o una hija de Dios y usted está desplegando su palabra. Aleluya. Me siento religioso. Eso es verdad. Dios mismo lo identifica. Usted tiene vida eterna y eso es Dios en usted. Y esta palabra es Dios, y esa palabra vive y se produce a sí misma. Exactamente lo que Dios ha ordenado para esta edad. Usted lo tiene. Amén. El Espíritu Santo siendo desplegado. Sí, Señor. ¿Qué es el Espíritu Santo? La palabra ha sido vivificada a usted por el Espíritu Santo para vindicar esta edad que usted ha pasado de muerte a vida. Párrafo 74. Y ahora usted es de Él. Oh, porque Él es nosotros. Tenemos el derecho a todo lo que Él ha comprado para nosotros. Toda promesa en la Biblia es de usted. Le pertenece a usted cuando esta señal está sobre usted y Dios lo ha sellado. Ahora queremos examinarnos a nosotros mismos solo por un momento.
Cuando Dios le ha dado a usted el verdadero bautismo del Espíritu Santo, entonces la vida de Jesucristo está dentro de usted. Ahora eso es verdad. Todo teólogo tendrá que admitir que eso es la verdad. Es del nuevo nacimiento. Usted ha nacido de nuevo, del Espíritu de Dios. Y por cuanto Dios ha hecho esto, y usted sabe que no hay nada bueno en usted, y usted acepta lo que Dios hizo, entonces Él lo sella a usted dentro de su reino por el Espíritu Santo. Amén. Y todo lo que Jesús compró y le prometió en la Biblia es de usted. Es su propiedad porque ya está pagada. Amén. La vida es mía. Él pagó por ella. La vida es de usted. Él pagó por ella. La sanidad es mía. Él pagó por ella. La sanidad es suya. Él pagó por ella. La libertad es mía. Él pagó por ella. El cielo es mío. Él pagó por él. Él pagó el precio. Todo lo que él compró le pertenece al hombre que retiene la señal. Amén. Despliega mi señal en la tranvía. En este día de juicio y yo pasaré de ti. Amén. Manteniendo su confesión en la palabra de que Jesucristo murió por usted. Y cuando él lo hace, él mismo se despliega a través de usted. Amén. Sí, cuando usted reconoce la señal, la vida que se necesitó para que la sangre hablase. Párrafo 75. Usted diría, ¿la sangre habla? Un momento. Hermano Branham, la sangre habla. La Biblia dice que habla. Muy bien. La sangre habla. Recuerde, la sangre del pacto no es reconocida sin la señal. Ahora, la palabra nos asegura de la promesa. La señal es la muestra de que la compra ha sido hecha por nosotros y Dios la ha aceptado. Cuando usted va y dice, yo quiero un pasaje a la ciudad de Nueva York. ¿Qué hacen ellos? Le dan a usted un boleto. ¿Qué es eso? Es una señal. No es dinero, eso es una señal, pero se necesita dinero para comprar. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta gloriosa tarde este mensaje titulado La Señal. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 76 al 86. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a lecturar el mensaje La Señal del año 63-11-28, párrafo 76. Ahora, cuando usted quiere vida eterna, usted recibe una señal mostrando que el precio ha sido pagado. No es la sangre, pero es la señal de la sangre. Es vida en sí, amén. Total obediencia a toda palabra de Dios. A toda palabra de Dios. Le dará usted el derecho a esta señal. ¿Cómo lo obtiene usted? Pedro dijo en el día de Pentecostés: Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, la señal. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 77. Cuando ellos vieron ese maravilloso despliegue del poder de una resurrección, él, Pedro, se levantó allí y citó a las escrituras de Joel y demás. Dio la promesa para esa edad y mostró que los requisitos de esa edad habían sido cumplidos en Jesucristo y que él había enviado de regreso una señal de su muerte. Y esa señal estaba sobre ellos y él dijo: La señal es para vosotros y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos. Y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, tendrá que tener esta señal. Amén. No es que ellos quizás deberían de tenerla, ellos la tendrán. Recibiréis el Espíritu Santo. 78. Cuando usted obedece totalmente la palabra de Dios en una rendición total a ella, usted tiene el derecho a la señal. Sí, Señor. Obediencia. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Y cuando oramos, nosotros debemos de tener la señal para presentarla con nuestra oración. Exactamente como nosotros lo hacemos cuando vamos a la central de autobús y decimos, quiero viajar. ¿A dónde va usted? A tal y tal parte. Usted tiene que tener la señal. Si una señal es requerida, usted debe tener la señal. Usted dice, bueno, espere un momento, yo soy el señor John,
Jones. Ahora, permíteme, eso no significa nada en lo absoluto. Usted tiene que tener la señal. Bueno, déjeme decirles a usted, yo tengo prisa para llegar a mi trabajo. No tengo tiempo que perder. O usted tiene la señal o usted no tiene la señal. Si usted no tiene la señal, usted no viajará. Y si usted adquirió un boleto y va aquí al aeropuerto y dice, yo quiero ir a la ciudad de Nueva York, el boleto, la señal, usted dice, mire, déjeme decirle a usted, yo no lo tengo. Yo soy una buena persona, yo pagaré algún día. No, no, señor. Usted tenga la señal. Usted tiene que tenerla en su mano. Tiene que ser desplegada, tiene que ser, ¿ve usted lo que quiero decir? Usted tiene que tenerla. Usted no solamente tiene que pensar que la tiene, tiene que ser una señal identificada, ¿correcto? Eso le da el derecho a usted cuando usted paga la, cuando usted acepta el precio que ha sido pagado. Sí, señor. 79. Pablo nos dice, hablando de que la sangre habla, Pablo nos dice que la sangre habla. ¿Creen ustedes que la sangre habla? En Génesis 4:1 o 4:10, Dios le dijo a Caín, él dijo, ¿en dónde está tu hermano? Él dijo, su sangre, su voz, la voz de su sangre clama en contra tuya. Ahora, nosotros también encontramos en Hebreos el capítulo 12 y el versículo 24, que el Nuevo Testamento, la sangre habla mejores cosas. La sangre está hablando. Entonces la sangre tiene una voz y la voz de la sangre es la palabra. Aleluya. Eso es lo que muestra si está correcto o incorrecto. La palabra está identificada por la voz de la sangre. La voz de la sangre es el Espíritu Santo que trae vida. Es vida. Y trae vida a la palabra y la vivifica. Amén, amén, amén. 80. Seguro, la sangre habla una cosa mejor. En el Antiguo Testamento, la sangre habló de culpabilidad. En el Nuevo Testamento habla de redención. En el Antiguo Testamento habló de muerte y dolor. En el Nuevo Testamento habla de resurrección y vida. Habla de sanidad, habla de gozo, habla de poder, habla de vida, habla del cielo. Y esa misma sangre que fue derramada sobre la tierra, que clamó contra su hermano muerto, o clamó contra su hermano que lo había matado a él, la sangre de Jesucristo cubre todos nuestros pecados y habla de paz y resurrección y poder y vida y sanidad. Todas las bendiciones redentivas por las que la sangre fue derramada. Habla por nosotros, seguramente que sí. La sangre habla, oh hermano. 81. Nosotros debemos creer por nosotros mismos, como ellos lo hicieron allá en Egipto, y también por el hogar, como ellos lo hicieron en Egipto y Jericó y demás. Y nos dimos cuenta, yo tengo una escritura que escribí aquí, está en Hechos 16:31. Cuando ese centurión romano se iba a quitar su propia vida, y él se iba a matar a puñaladas, y Pablo le dijo a él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tienes que haber una familia. ¿Qué es lo que hace a tantos muchachitos? ¿Qué es lo que hace que haya tantas mujeres en la calle? ¿Qué es lo que hace tanta delincuencia juvenil? Porque no somos capaces de poner nuestra familia debajo de la sangre. 82. Alguna gente dijo, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Mi mamá asistía allá y yo fui dedicado allí cuando era un bebé. Usted debe de desplegar la señal. Sí, señor. Quite toda su basura mundanal, todas las cosas del mundo, porque usted no puede amar las cosas del mundo. Toda su incredulidad en la palabra de Dios. Recuerde, él prometió todas esas cosas en los últimos días. Todo lo que esté en su vida que sea en contra de eso, sáquelo y prepárese y meta la señal. Entonces, aplique la señal en oración consagración y esté convencido y preocupado al respecto. 83. Si pudiéramos leer aquí Efesios 2:13, sería una cosa sorprendente para nosotros. Fíjense, sirvan al Dios viviente con señales vivas, ordenanzas vivas, Hebreos 9:14, 11 al 14.
nos dice lo mismo. Y nosotros no servimos artículos muertos. Nosotros no, oráculos. Nosotros servimos al Dios viviente con señales vivas. Número uno, no voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Yo me uní. Yo sé el credo. Yo sé el catecismo. Esas son formas muertas. Pero la señal verdadera de la sangre hablando habla de una presencia viviente, resucitada, Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, aquí viviendo entre nosotros ahora. Amén. Habla mejor no de formas y credos muertos, sino de una señal viviente, de un Cristo viviente, resucitado, que vive en nosotros. No, ellos niegan que hay tal cosa, pero nosotros sabemos que es la verdad. Pero nosotros, quienes creemos la palabra, sabemos que Dios lo prometió y Él cumple su promesa. Y sabemos que es su presencia viviente, porque Él lo hace como Él lo hizo. 84. Si está en usted y usted dice, bueno, yo no robo y no miento, bueno, eso es solamente algo que usted puede dejar de hacer. Usted puede dejar de robar, dejar de mentir. Un hombre con buena moral hace eso. Yo guardo los 10 mandamientos. Ellos hicieron eso antes que Jesús muriera, ¿sí? Pero la verdad del asunto es que Cristo está viviendo en usted, Hebreos 3:8. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, probando que Dios lo ha resucitado a Él por nosotros, de entre los muertos, de acuerdo a su palabra prometida. Es una identificación de que Jesucristo está viviendo en esta noche. Nosotros aceptamos su sangre de sacrificio, de que Él dio su vida. El sello de la señal del Espíritu Santo es nuestra promesa. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado hasta el día de vuestra redención. 85. Siendo bautizados por esta señal dentro del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, ahora estamos sujetos a los dones del Espíritu que están ahí adentro. El mundo no cree en dones, la iglesia no cree en dones, pero la palabra de Dios dice que hay dones y únicamente se necesita esa señal para identificar esos dones, absolutamente. Y Él está toda la plenitud, en Él está toda la plenitud de Dios y toda la plenitud de la promesa cuando somos bautizados dentro de Él. Nosotros tenemos cada promesa que Dios hizo a nuestro alcance. No hay pecado allí, no hay muerte allí, y aún las enfermedades no pueden permanecer en su presencia. Entonces, si Satanás pone sus manos en usted y trata de tentarlo a usted, a que usted se meta en algo, usted mantenga su señal en sus manos y muéstrala, probando que usted es un producto redimido de Jesucristo. Amén. Permita que su fe sin adulteración despliegue esa señal ahí y diga, yo soy un producto que Jesucristo compró. Amén. Las enfermedades huyen. Amén. 86. ¿Qué hizo que ese gran tumor desapareciera de mí? Repito. ¿Qué hizo que ese gran tumor desapareciera de mi esposa ayer? Solo hace unos días ella estaba lista para ser llevada a la mesa de operaciones y ahora ellos no pueden encontrar nada. Es debido al poder de la resurrección de Jesucristo. Esa señal de Dios, de que Él vive todavía, eso lo destruyó. ¿Por qué suceden estas cosas? Es porque Dios lo prometió. Usted es un producto. Mantenga la señal en su inmovible fe en la palabra prometida de Él. Una vez Dios nos dio la señal. 87. Continúa, hermano, ya me olvidé. Amén, hermana, Dios le bendiga. 86, madre. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal, servicio realizado en Shiver, Luisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 87 al 97. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. La señal.
párrafo 87. Ya estoy terminando. Yo no quiero detenerlos por mucho tiempo. Vamos a salir a las 9:30. Dios en una ocasión le dio al mundo una señal. Era un arco iris. Él les dio una señal que él nunca destruiría al mundo ya más por agua. Y él siempre ha permanecido verdadero a esa señal. Amén. Él nunca ha fallado en desplegarla. Dios hizo una señal, dijo, yo les daré una señal. Y como yo les prometí esto, cada vez que llueva, yo les mostraré a ustedes esta señal. Y Dios, cuando Él hace una señal, Él despliega su señal, porque eso es lo que Él prometió hacer. Y Él espera que nosotros hagamos la misma cosa. Él siempre permaneció verdadero a su señal. 88. Y si somos nacidos del Espíritu de Dios, siempre permaneceremos verdaderos a ella. Si usted está en alguna clase de emoción mística, usted ha tenido alguna clase de excitamiento, se unió a alguna iglesia, hizo alguna clase de emoción, tal vez habló en lenguas, o gritó, o dio brincos, o cantó en el Espíritu, como usted lo llama. Yo he visto todas estas cosas desplegadas entre paganos, ¿ven? Eso no quiere decir nada, pero cuando verdaderamente el producto, la vida nueva de Jesucristo, entra en un hombre o en una mujer, él es una nueva creación. El hombre viejo está muerto, está terminado, está acabado. Esa señal siempre debe desplegarse. Dios desplegó la suya. Miren, en todos estos miles de años, Él nunca ha fallado en desplegarla a nosotros. Él es fiel y verdadero a su señal, mostrándonos que Él nunca falla en honrar lo que Él ha hecho. Nunca falla en honrar. Nosotros vemos el arco iris y eso muestra que Dios nos dio esa promesa. Y Él lo dijo que sería de esa manera. Y Él nunca falla en honrar su palabra. Él honrará para siempre su palabra. Él lo prueba en eso. Cada señal que Él dio, Él cumple su palabra. Oh Dios, Él nos prometió una señal. Y cuando yo vea la sangre, yo pasaré de vosotros. Y la sangre os será por señal. Oh pecador, en esta noche, ¿cómo puede usted salirse de este lugar, salirse de debajo de esa señal? ¿Cómo puede usted tomar el riesgo en cualquier membresía de iglesia o algo más? ¿Cómo puede usted darse el lujo de hacerlo, viendo que estamos viviendo en un tiempo cuando no hay esperanza en la política, no hay esperanza en el futuro? La única cosa está en la venida de Jesucristo, la venida de Cristo para tomar a su iglesia. 90. ¿Cómo pudiera usted, sabiéndolo, salir de este sótano, salir de este cuarto o de cualquier parte y poner su confianza en algún credo o algo que usted ha estado citando, que no muestra ninguna marca de señal de vida y lo que es propio de Jesucristo, y salir y producir el mismo ayer, hoy, por los siglos, y manifestar su palabra como Él prometió hacer, y luego poder pararse y decir, los días de los milagros han pasado, con la misma señal de Dios mismo en su vida. Dios está desplegando su señal ahora, y Él siempre será verdadero a ella. En la hora de su muerte, los ángeles de Dios vendrán y lo librarán de la muerte, y antes que el gran juicio caiga en el mundo. Y leemos aquí en San Juan 5:24, el que oye mi palabra. Ahora, la verdadera traducción de eso no es el que oye. Esa es la de King James. La verdadera traducción en el hebreo de eso es esto. El que recibe mi palabra, no el que la oye. Cualquiera puede oírla, los pecadores y todos los demás, pero
el que la recibe puede tomarla toda, no el que recibe una de mis palabras. El que recibe mi palabra y cree en el que me envió. Cuando usted recibe la palabra, usted lo recibe a él. Todo lo que él dijo que hiciera, usted está dispuesto y contento de hacer eso. El que recibe mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, pero ha pasado de muerte a vida. ¡Oh, qué promesa! Cuando yo vea esta señal, yo pasaré de vosotros. Él espera ahora que nosotros despleguemos su señal a todos los cultos y denominaciones incrédulas de Satanás de este mundo, que nosotros creemos eso que él ha prometido. Al igual que la simiente de Abraham, él es capaz de cumplir. No importa cuán científico, cuántos astronautas, cuántos científicos se levanten y prueben esto y prueben eso, y al siguiente año tienen que retractarse. A nosotros no nos importa lo que ellos dicen. Toda nuestra educación nunca puede darle vida a usted. 93. Yo vivo en una ciudad en donde está la Universidad de Arizona y lo que allá encuentro es solo perversidad e inmundicia. Y las escuelas secundarias y cosas de esa ciudad. El otro día, ellos encontraron a 400 muchachos y muchachas sin ropa, con barriles de cerveza, bailando en un lugar grande allá arriba del cañón Sabino. Todos estos jovencitos vienen de hogares y demás, de allí, de los alrededores de la universidad. Los encontraron allá arriba. ¿Qué es lo que tenemos? La universidad puede decirle a usted de lo que está hecha una semilla, pero no puede darle vida a una semilla. Su educación solo lo aleja más de Dios. Solamente hay uno quien puede darle vida a usted. Solamente hay uno que puede darle vida a usted. Y él lo hará. Si usted aplica la señal en esta noche, él está aquí para él mismo darse a usted y darle vida. Jesucristo es su vida. ¿Por qué no lo recibe usted a él en esta noche mientras inclinamos nuestros rostros? Todos reverentes, adentro y afuera, en los sótanos y en donde sea. Este es un día solemne. Este es un día de estar agradecido. Este es un día en que usted le da gracias a Dios en su mesa hoy. Ustedes, hermanos, yo espero que lo hicieron. Por el alimento que él le ha dado, la sustancia muerta, probando que algo murió para que usted pudiera vivir, y usted le da gracias a Dios por darle crecimiento para que usted viva por ella. Ahora, en esta noche, ¿por qué usted no acepta no esa vida natural la cual tiene que regresar con la sustancia muerta a la tierra? Pero ¿por qué usted no acepta la vida eterna en donde él dio algo, lo resucitó, su propio hijo para que usted pudiera ser conforme a su propia imagen? Por la renovación de su espíritu, para quitarle el suyo y recibir el de él, lo cual es la señal de que usted tiene vida, y él pasará de usted y lo resucitará en el día de la resurrección. Este sería un verdadero día de acción de gracias. Esto mostraría su gratitud hacia Dios, quien abrió un camino para usted y puso vida eterna delante de usted sobre su propia mesa. Y lo está invitando a usted a ella en esta noche. ¿Cómo pudiera usted despreciarlo? ¿Cómo pudiera usted sentarse a la mesa y estar agradecido por los alimentos naturales en una tradición que hicieron nuestros padres peregrinos en un día de acción de gracias? ¿Por qué no ahora, cuando se ha hecho tan claro para usted en esta noche por medio de esta manera simple de predicarlo? 96. ¿Por qué no lo acepta usted ahora y dice, yo quiero esa clase de vida, hermano Branham? Yo aceptaré eso. Jesús murió por mí y yo tal vez me he unido a la iglesia. Yo he tenido un credo, pero verdaderamente el ver la vida de Cristo pulsando en mí hasta que el mundo esté muerto y él viviendo su vida en mí como él
la vivió aquí en la tierra. Yo no la veo, hermano Branham, y yo quiero tenerla. Yo quiero estar seguro. Usted no puede tomar el riesgo. Es muy tarde para nosotros ahora. Es muy tarde para nosotros tomar esos riesgos. Recibámosla ahora. Ahora yo no puedo llamar gente a este altar. Yo no puedo hacerlo. No hay lugar suficiente aquí. Pero también los llamamientos al altar son una tradición. Los llamamientos dieron principio en los días de Wesley. Lo verdadero es, y todos los que creyeron fueron bautizados. La Biblia dice, 97. ¿Cuántos aquí de los que yo puedo ver visiblemente, arriba en los balcones, alrededor en los corredores y a los lados de las paredes arriba y abajo y en las bancas? Yo no sé cuántos hay afuera o abajo en el sótano, pero ¿cuántos de ustedes, los que quieren esa señal, el Espíritu Santo en su vida, que ella misma se despliegue delante de ustedes, delante de los cultos y cosas de este mundo, para que ustedes puedan ver que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que la sangre ha sido aplicada? Levantarían sus manos y dirían, hermano Branham, yo ahora, al levantar mi mano, le indico a Dios que yo quiero eso en mi vida. Ore por mí, hermano Branham. Hay 20 manos o más, creo yo, levantadas. ¿Hay más? Solo levántela. Si yo no la veo, él la verá. Allá arriba en el balcón, allá en los cuartos de vidrio, allá arriba, si ustedes solo levantan sus manos, Dios los verá a ustedes allá afuera. Dios lo verá a ustedes abajo en el auditorio de abajo. Dios los verá si ustedes levantan sus manos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuando la lectura y para concluir este mensaje, la señal, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 28 de noviembre del año 1963, párrafos 98, dice hermano, hermana. Ahora, a ustedes, quienes han recibido a Cristo hace años, y tal vez ustedes sienten que ustedes recibieron esa señal, y yo espero que sea correcto. Si es así, ustedes no tienen que preocuparse al respecto. Se refleja a sí mismo. ¿Cómo pudiera negarme de ser Beethoven si él viviera en mí? Y si Cristo está en ustedes, solo mírense a ustedes mismos en el espejo de Dios aquí, la Biblia. Vean cómo algunos caracteres bíblicos se comportaban. Vean si ustedes cuadran con Daniel, con Ezequiel, con los cristianos de la iglesia primitiva. Vean si ustedes cuadran con ellos. ¿Son ustedes mundanos? ¿Aman ustedes al mundo o las cosas del mundo? ¿Ha muerto todo eso y ustedes han llegado a ser una nueva criatura? Allá atrás, a mi derecha, atrás, aquí, levantarían ustedes sus manos y dirían, recuérdeme, hermano Branham, yo verdaderamente quiero desplegar esa señal y lo quiero en mi vida. ¿Yo debo de tenerla? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y a usted, a muchos de ustedes, sí, el Señor les ve, Dios les bendiga. Yo quisiera que hubiera alguna manera, en estos momentos, después de que ustedes levantaron sus manos de esa manera, y no hay duda que hay probablemente tantos aquí abajo, casi como hay aquí arriba. Y así es que nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo ahora? Aquí tengo. Yo les he predicado la palabra. Yo soy en la manera sencilla que yo tengo. Porque yo soy una persona sencilla. Y eso es lo que ustedes quieren ser en estos momentos, sencillos. Háganse ustedes sencillo. Y Dios es tan sencillo. 99. Si ustedes nunca han sido bautizados en el bautismo cristiano, venga, ellos los bautizarán a ustedes en esta noche. Si ustedes quieren ser bautizados, estén agradecidos con Dios que hay una manera de vivir. Ustedes estuvieron agradecidos hoy de que viven en América. Denle gracias a Dios que ustedes tienen una iglesia aquí que cree la palabra de Dios. Ustedes le dieron gracias a Dios porque Él les dio comida para comer, para que pudieran vivir un poquito más. ¿Y por qué no recibirlo a Él y estar agradecidos por el Espíritu Santo que les da a ustedes vida eterna? ¿Por qué no vienen y aceptan eso?
Hay aquí otro que no haya levantado sus manos. ¿Le gustaría hacerlo ahora visiblemente aquí para que yo pueda ver? Muy bien, Dios les bendiga. Jovencita, Dios bendiga a esa mujer joven y Dios le bendiga a usted muy, muy bien. Párrafo 5. Con mucha sinceridad en estos momentos, verdaderamente sinceros, estamos para terminar. Tenemos 5 minutos más antes de terminar, hasta las 9:30. Permanezcamos quietos solo por un momento, adentro y afuera. Pensemos en esto, sinceramente. No es, ¿trae emociones? Seguramente que sí, pero no pensemos en emoción en estos momentos. Pensemos en la sinceridad de lo que estamos haciendo. Por fe, yo pongo mis manos sobre mi sacrificio, Jesucristo. Yo quiero ser identificado en su muerte. El mundo para mí se terminó. Hollywood para mí se determinó. Las modas para mí se terminaron. Las mujeres. Para mí se terminó eso de cortarme mi cabello. Para mí se terminó eso de usar ropa inmoral. Para mí se terminó eso de usar maquillaje. Para mí se terminó eso de jugar baraja. Para mí se terminó la basura del mundo. Ustedes hombres, de la misma manera. Para mí se terminó eso de beber. Para mí se terminó eso de fumar. Para mí se terminó eso de mentir. Para mí se terminó eso de los chistes. Para mí se terminó eso de juguetear. Para mí se terminaron todas estas palabras ociosas que la Biblia dice que nosotros daremos cuenta por ellas. Yo quiero el sello. Yo quiero la señal en mi vida. Yo estoy poniendo mis manos por fe en estos momentos sobre mi sacrificio, Jesucristo. Yo mismo me estoy identificando como un hombre muerto o una mujer muerta, muchacho o muchacha. Yo muero ahora con Él porque Él murió para que yo pueda vivir. Yo estoy aceptando mi vida en Él. Y, oh Señor, házmelo saber a mí en esta noche que la vida eterna mora ahora dentro de mí. Piense esos pensamientos. Crea esas cosas. Permita que todo este grupo de gente parada aquí, arriba, abajo y alrededor del lugar, permita que todos ellos tomen esa profunda y sinceramente. Ustedes verán un servicio de sanidad que ustedes jamás han visto antes. Cuando esto empiece, eso empiece. Lo que nosotros necesitamos hoy es sanidad para nuestras almas, una fe, algo en nosotros que se agarre de la palabra, para que cuando ustedes vean la palabra hecha real, solo hable la palabra y será así, como el romano le dijo a Jesús, solo habla la palabra y así será. Párrafo 102. Padre Celestial, yo me di cuenta que mi oración ahora está entre los vivos y los muertos. ¿Qué debo decir, Señor? ¿Qué clase de palabras puedo usar? ¿Con qué expresión puedo llegarme a ti, Señor? Yo no sé qué decir. Ellos levantaron sus manos. ¿Tú sabes lo que estaba detrás de ella? Si ellos lo hicieron en serio, o solo le están haciendo como rutina, o si ellos le dicen en serio. Si ellos lo dicen en serio, Señor, yo sé que tú lo dices en serio en tu palabra. Tú estás listo para desplegar todo lo que tú prometiste. Y yo oro por esa gente ahora. Cada uno de ellos, yo los reclamo para Cristo, a cada uno, yo los reclamo como un trofeo para este mensaje de esta noche de la sangre de Jesucristo y del Espíritu Santo, el cual vino de la sangre. La química, seguro, Él dio su sangre. Él resucitó a su carne, pero Él dio su sangre. Los elementos químicos se secaron hace mucho tiempo allá en el Calvario. Pero la señal que estaba en los elementos químicos, el Espíritu Santo que estaba en esa química, es tan fresca y tan real en esta noche como lo era en el día en que las células fueron rotas en su cuerpo. Esa es la señal. Esa es la señal. La señal eterna es vida eterna. Yo oro que venga sobre cada uno de los que tienen sus rostros inclinados en estos momentos y que ellos la reciban. Ellos están agradecidos en esta noche, Señor, de que tú hayas abierto un camino. Ellos están agradecidos por Jesucristo, la sustancia muerta que tú resucitaste para nuestra justificación, para mostrar que si nosotros tomamos de su vida, podemos vivir para siempre. Permite que venga sobre este grupo esos que levantaron sus manos. Y tal vez algunos de estos aquí, sabiendo que ellos lo debían de haber hecho, pero lo pospusieron por mucho, mucho tiempo, hasta que después de un tiempo formó una cicatriz allí. No hay más deseo. Dios, sacude a esa persona otra vez. Tal vez esta sea la última noche que vivirán en la tierra. Mañana tal vez sea muy tarde.
¿Cómo podía saber el señor Kennedy que yendo por la calle, riéndose que un minuto más él estaría muerto sobre el regazo de su esposa? La semana pasada él estaba contento, regocijándose, jugando con sus hijos. En esta noche su cuerpo está pudriéndose en la tumba. Un hombre de renombre, nuestro presidente, pero la muerte no tiene respeto de nadie, debe de llegar. Ahora, Señor, que nos preparemos para esa muerte en esta hora. Yo lo acepto, Señor, de nuevo. Yo me encomiendo de nuevo contigo en esta noche, Señor, mientras yo estoy parado en el púlpito, como le hablé al pueblo en esta mañana acerca de tu visitación arriba de la montaña. Señor Dios, yo te prometo de nuevo, permíteme vivir tanto como tú desees que yo viva. Y permíteme ser fiel a los principios de esta palabra. Que pueda yo vivir de tal manera que yo pueda rechazar mis propios pensamientos, rechazar mi propia vida y dejar que la vida de Jesucristo se refleje a través de ella en su palabra prometida para este día. Y permite que esta gran promesa venga sobre cada uno que está presente ahora, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Párrafo 105. Con nuestros rostros inclinados ahora, hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, y queda puro en su raudal quien se sumerge en él. Quien se sumerge en él, y queda puro en su raudal quien se sumerge en él. Ahora, con nuestros rostros inclinados, ustedes quienes hicieron esa aceptación, Jesucristo, yo te acepto, yo quiero tu señal, ven, es su oración la que los salva a ustedes, es su fe la que los salva a ustedes. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón y están listos para el bautismo cristiano? ¿Levantarían su mano? Solo digan, yo estoy listo. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Correcto. En el piso de abajo, yo no sé cuántos hay allá abajo. Solo prométalo a Dios. Aquí atrás, en este cuarto a mi derecha. Yo estoy creyendo ahora en Jesucristo. Y yo estoy listo para el bautismo cristiano. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. ¿Para qué? ¿Para qué se bautiza usted en el nombre de Jesucristo? Para remisión, para remitir. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Para remisión de pecados. Y recibiréis la señal. Porque para vosotros es la promesa y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si Dios los llama y usted levantó su mano, entonces la promesa es para usted. Está agradecido, esté agradecido, perdón. Suba usted aquí e identifíquese con Cristo mientras viene al bautismo de agua. El ministro lo encontrará usted aquí y lo preparará para el servicio bautismal. Cuando usted quiera ser bautizado, me supongo que tiene batas y cosas listas en estos momentos en el sótano para el servicio bautismal. Si así lo desea, no lo deje para mañana. Hágalo hoy. Aquel que pone su mano sobre el arado y voltea para mirar atrás no es digno de arar. Párrafo 107. Mi fe espera en ti, hermana Ana Yen. Si usted, por favor, acompaña en el piano. Mi fe espera en ti, mientras nos ponemos de pie en estos momentos para dar testimonio a Dios. Cada uno ahora cante esta alabanza antigua de la iglesia para el futuro, por si acaso nos fuéramos de aquí, de este mundo, antes del próximo día de acción de gracias, otra vez al día de acción de gracias, que cada día de nuestra vida sea una acción de gracias, de que la palabra todavía vive, de que estamos identificados con él en muerte, sepultura y resurrección. Y ahora ustedes allá abajo, ustedes arriba en el balcón, y ustedes afuera en los corredores, alguien los encontrará aquí para darle instrucciones para el bautismo de agua en un momentito. Cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos como nuestra ofrenda de acción de gracias a Dios, allá abajo, arriba, en donde quiera. Muy bien, mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz, escucha mi oración, dame tu bendición, llena mi corazón, tu santa luz, a luz iré, sea una luz, y pruebas hallaré, despliegue su señal. Mi guía sé, oh, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. 108, hermano Branham.
empieza a tararear. Mi fe espera en ti. Lenguas e interpretaciones son dadas. Sean bien reverentes con un llamamiento como es. Yo siento que debería llamar a esos candidatos a venir aquí ante este altar. Su fe mira a eso. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión cuando la congregación estaba parada y el espíritu cayó sobre un hombre y él profetizó? Hablar en lenguas con interpretación es profecía. Así que yo estoy pidiendo a los candidatos ahora, si pasen adelante, ustedes quienes no saben con seguridad que tienen esto. ¿Oyeron ustedes esa advertencia? No tienen mucho más tiempo. Pudiera ser para ustedes la última oportunidad en esta noche. Pudieran contristarlo por última vez. Párrafo 109. Vendrán ustedes mientras continuamos con nuestros rostros inclinados y cantamos otra vez. Suavemente hay una fuente. Confiéselo aquí mismo ahora. Llena su sangre con sangre proveniente de las venas de Manuel. Muy bien, con sus rostros inclinados. Vengan, candidatos. Yo quiero. Dios le bendiga. Vengan en estos momentos. De arriba abajo. Vayan y júntense. Y envíen un ministro allá en estos momentos para que se encargue de eso. Vengan ahora hacia adelante. Ustedes, los que han de venir, vengan en estos momentos. No lo pospongan más. No permitan que Satanás les diga, en otra ocasión. Hágalo en estos momentos. En estos momentos. Rápido, muévanse. Tengan su borbón en su mano. El bordón en su mano. Sus lomos ceñidos. La Pascua viene. Se sumerge en él y queda puro en su raudal quien se sumerge. Sigan saliendo, bajen, vengan aquí alrededor quien se sumerge en él. No traten. No tome el riesgo. Es demasiado tarde para tomar el riesgo, amigo. Si usted no está seguro, venga ahora. Ahora es el tiempo. El malhechor se convirtió pidiendo, un verdadero día de acción de gracias, una cruz. Alguien está agradecido de que Dios envió a su hijo para que él pudiera ser identificado con el pueblo. Se salvó creyendo en Jesús. Permítanle pasar a la señora que está en el pasillo correcto. Venga, hermana, creyendo en Jesús, creyendo. ¡Oh, qué tiempo! Hoy Jesús, él vio la fuente y se lavó, creyendo en ¡oh, la fuente está aquí ahora! Levantemos nuestras manos en todas partes en acción de gracias a Dios. ¡Acción de gracias! Padre Dios, recibe nuestra acción de gracias en esta noche. Recibe a esta gente en tu reino, Señor. Te damos las gracias y la alabanza por medio de nuestro Señor Jesús. Algunos de ustedes, hermanos, vayan a estas personas ahora mismo. Bajen allí entre la gente. Alabado sea Dios. Yo estoy muy agradecido por el Espíritu Santo y por las cosas que nosotros sabemos que Él está haciendo. Ustedes alrededor del altar rindan sus vidas a Él. Permitan que esto sea el tiempo cuando la vida entra, creyendo en Jesús. Estén agradecidos con el Señor, cada uno de ustedes, solo con acción de gracias. Él les prometió a ustedes el Espíritu Santo. Estén agradecidos por eso. Eso es lo que ellos estaban haciendo, dando gracias y bendiciendo a Dios por la promesa. Solo créanlo en estos momentos. Amén, hermanos y hermanas. Señor Jesucristo, lo haya bendecido de esta manera. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal. Servicio realizado en Shiverton, Louisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. Quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas.
son momentos más privilegiosos que Dios nos ha dado para continuar en este glorioso compañerismo. En esta tarde vamos a continuar con la lectura. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Super Señal. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 29 de noviembre del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, la super señal, del año 63, 11-29. Párrafo 1. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos de ti esta noche, de que tú todavía eres el gran yo soy, no el yo fui o seré. Tú eres nuestro Dios del tiempo presente y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios inmutable. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de saber esto, lo cual ha sido revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Y Él nos ha sellado dentro del reino de Dios, junto con Él, por la señal que Él nos dejó. Estamos tan agradecidos por ella. Bendícenos en esta noche mientras esperamos en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Voy a poner algunos de estos pañuelos a un lado aquí. Solo, si el Señor lo permite, oraremos por los enfermos durante las noches que siguen. Lo haremos. Sin embargo, le dije a Billy que había llegado un poco tarde esta noche y no pudo repartir las tarjetas de oración, pero pensamos que tal vez pudiéramos hacerlo mientras yo estuviera quizás haciendo un llamamiento al altar o algo. Nosotros pudiéramos hacerlo. 3. Ahora, ¿se sienten bien todos? La congregación dice, amén. Qué bueno. Yo ciertamente estoy contento de oír eso. Ahora, creo que ha sido anunciado que el desayuno de los hombres de negocio es en la mañana. Creo que ellos han anunciado la hora y demás. Estemos preparados para cualquier cosa que el Señor quisiera que hagamos. Sabemos que esta es la noche en que cualquier cosa pudiera suceder. Así que queremos estar preparados para ello y entrar rápidamente al mensaje. Así que mañana tendremos un día bastante ocupado. Y el domingo por la mañana, yo pienso que debo hablar aquí después de la escuela dominical, el domingo en la mañana y el domingo en la noche. Así que están invitados a todas estas reuniones. Sí, por supuesto, si ustedes tienen un puesto del deber en alguna parte que ustedes deban estar allí, bueno, no queremos que se pierdan eso. 4. Yo tengo una boda en algún momento, o mañana o el día siguiente, el domingo por la mañana. Sí, tengo que casar a una pareja de mi tabernáculo. Así que esperamos atender esto también. Y miren, oren por nosotros mientras nos proponemos leer un poco de la palabra ahora y entrar rápidamente al mensaje. Ellos querían que yo viniera temprano hoy por causa de la multitud que está de pie. Así que leeremos de Isaías el capítulo 7. Deseo leer comenzando en el versículo 10. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oí ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Si pudiera tomar esto como texto esta noche para hablar sobre ello por unos momentos de unas notas que tengo apuntadas aquí esta tarde, me gustaría hablar sobre tomar el tema de la super señal. Ustedes saben, este es un día de lo super, todo es super, y vemos que el relámpago bifurcado en los cielos es una noche nublada. Ciertamente nos declara que puede haber luz en medio de la oscuridad. Estamos conscientes de eso. 5. Dios conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, Él pudo planear todo de tal manera que
resultará para su gloria. Y eso nos da ánimo, el saber que no importa lo que venga o lo que vaya, Dios está haciendo todo, el reloj está marcando exactamente a tiempo. A veces nosotros nos impacientamos, nos molestamos, nos apresuramos, pensamos, oh, debemos hacer esto o hacer aquello. Pero recuerden, el reloj de Dios estará exactamente a tiempo. Todas estas cosas tienen que ser de esta manera. Todo tiempo que ser hecho, tiene que ser hecho de acuerdo a su gran conocimiento, su conocimiento anticipado, pues por conocimiento anticipado él pudo predestinar, no por su deseo, sino por su conocimiento. Dios no predestina por su deseo, él no quiere que ninguno perezca, pero por su conocimiento anticipado, él sabía quién lo aceptaría y quién no. Por lo tanto, él puede hacer que todo funcione de acuerdo con su gran reloj del tiempo que está marcando, pues él pudo predecir el fin desde el principio y por lo tanto, él sabía que nosotros viviríamos en este día. Él sabía que este sería nuestro día. Él tenía planes para este día. Él ha tenido planes para cada día y ninguno de sus planes ha fallado nunca. Él siempre está a tiempo. Sí. Y esto es lo que nosotros llamamos una edad de la cual super. Todo lo que vemos hoy en día debe ser súper, o de otra manera como que no tiene valor. Ni si uno no tiene algo súper por causa de que es una súper edad, ellos han tenido su edad y han tenido, ahora ellos tienen la súper edad en todo lo que vemos. Uno ya no puede ir al abasto de la esquina y encontrar un gran bloque de queso puesto allí como antes. Y la manera como era anteriormente, los abastos antiguos de la esquina, aunque usted tuviera la mejor comida, todos quieren ir a un mercado clásico con aire acondicionado, llamado el supermercado. Ellos van allí aunque tengan que pagar más por la comida. Ellos tienen que ir al supermercado, correcto, porque es algo súper, ¿ven? Todo el mundo quiere algo súper. 7. Y hoy en día, usted no puede usar un automóvil común y corriente. El antiguo modelo T sería arrollado en la carretera hoy. Ellos tienen un super automóvil. La Ford tiene que fabricarle un super. La Chevrolet tiene que fabricarles un super. Y los demás, si quieren permanecer en la carrera, tienen que fabricarse un super. Todo es un super, super, super. Después de un tiempo llegamos a la edad del avión. Miren, ellos tuvieron el avión de hélices. Y luego, cuando menos nos dimos cuenta, ellos fabricaron un avión de propulsión a chorro. Y ahora tienen un super avión de propulsión a chorro. ¿Ven? Tiene que ser un super. Si no, no está acorde con el tiempo. Todo en esta edad tiene que ser super. 8. Antes teníamos la carretera viejas por los que solíamos viajar y ahora tienen super autopista. Tienen que ser de 4 o 5 canales yendo en una dirección, 4 o 5 canales viniendo en la otra dirección o le pasan por encima a uno. ¿Ven? Ustedes tienen que tenerla porque esta es la super edad, el super tiempo, todo es super. Nosotros aún pensamos que tenemos super gente o mejor dicho, algunas personas piensan que ellos son super y tratan de actuar de esa manera. De todos modos, super raza, una raza queriendo gobernar sobre la otra. Super iglesia, super denominaciones, todo está llegando a lo super. Si no es super bueno, no está bien. 9. Yo pienso que aún las mujeres están vistiendo en forma super en esta edad moderna. Los zapatos antiguos pues contenían cueros y se compraban como en $3 el par y eran de los mejores. Y tenían más cuero que una docena de pares que tienen hoy en día, los cuales cuestan $25, pero tiene que ser del estilo super. Ustedes saben, con tacones como así y sin cubiertas para los dedos, pero es super. Vean, esa es la cosa y casi tienen que estar en super curvas para caminar en esos zapatos, ¿ven? Correcto. Para mí todo ha llegado a ser locura, ¿ven? Pero es una super edad, es un super tiempo. Párrafo 10. Todas estas señales son las marcas de una oscuridad espiritual.
todas estas cosas que vemos aconteciendo en esto súper, súper, súper. Si tan solo supiéramos, tenemos prisa, tenemos que llegar allá. ¿Y qué hacemos cuando llegamos allá? Solíamos tomar, caminar a casa al volver del trabajo. Antes los niños tenían que caminar para ir a la escuela y ahora tienen un autobús que viene y los recoge y los lleva a la escuela y los trae de la escuela. Y luego pagamos $500,000 por un salón de recreación para darles ejercicio o si no, se mueren. Bueno, ellos solían hacerlo caminando para ir a la escuela, súper edad. Miren, ¿no es correcto eso? Incluso las iglesias tienen que tener, ellos no tienen suficiente actividad entre ellos, tienen que tener un salón donde todos pueden jugar y saltar y brincar. Antes era el mismo espíritu, les hacía hacer todo eso, pero ahora tienen que salir con eso, como un tiempo súper. Vean, todo va dirigido a una oscuridad espiritual, el gran día en que estamos viviendo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado la lectura en esta tarde, un nuevo mensaje titulado La Super Señal, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 29 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Super Señal, párrafo 11. Ustedes saben, su pueblo, el pueblo del Dios de la Biblia, siempre ha sido advertido por Dios a vigilar las señales del tiempo. Jesús, cuando él estuvo en la tierra, le dijo a los fariseos de su día, dijo, ustedes, fariseos ciegos, dijo, ustedes salen en la noche y miran y ven que los cielos están claros y tienen arreboles. Dijo, mañana ustedes dicen, será un día despejado. Y dijo, luego ustedes salen y los cielos están nublados como enojados. Entonces dicen, mañana habrá buen tiempo. Él dijo, ustedes pueden discernir el aspecto de los cielos, pero la señal del tiempo no la pueden discernir. Dijo, si ustedes me hubieran conocido a mí, hubieran conocido mi día, si hubieran conocido a Moisés. Dijo él, me hubieran conocido a mí, porque Moisés escribió de mí. En otras palabras, como he estado diciendo, ellos hubieran sabido que las escrituras que tenían que cumplirse en ese día se estaban cumpliendo y que ellos no lo supieron. Ellos tenían sus ojos tan puestos en sus tradiciones y cosas que no pudieron ver la verdadera escritura develándose ante ellos. Yo compararía esta edad con aquella, que incluso entre gente buena a veces ellos fallan en verlo. Ellos se marchan y honestamente yo me desanimaría si yo no supiera que Jesús dijo lo que dijo al respecto, que ninguno puede venir si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ellos nunca podrán verlo. Él dijo, bien habló de vosotros Isaías, diciendo, tienen ojos, mas no pueden ver, y oídos, mas no pueden oír. Es un cuadro lastimoso, pero así estaban ellos. Y ahora encontramos más o menos la misma cosa en existencia hoy. Al saber que estamos viviendo en la hora en que densa oscuridad ha de cubrir la tierra y a la gente, y hallamos que todos estos logros modernos de superedad y así por el estilo en que vivimos, es solamente la señal de densa oscuridad en la esfera espiritual. Estamos en la edad de la iglesia de Laodicea, donde ellos simplemente son tibios. Ellos pudieran ir a la iglesia y la gente va, y pareciera que tienen un celo por ir a la iglesia, pero en cuanto a saber algo acerca del espíritu y el tiempo en que estamos viviendo, algunos de ellos están tan ciegos a más no poder con respecto a esas cosas. No importa lo que Dios haga y cuánto sería probado por su palabra. Con todo eso, ellos simplemente no lo pueden ver. Yo me pregunto si eso no es más o menos lo que él dijo. Tienen ojos, mas no pueden ver. Nosotros debiéramos mirar a nuestro alrededor
y ver que todas estas cosas que están sucediendo son una señal de que el fin está cerca. Porque estas son las cosas que fueron predichas, que serían es en aquel tiempo. 14. Quiero que noten la continuidad incambiable de la palabra de Dios y sus obras. Vean, Él nunca cambia su programa. Él nunca cambia sus maneras tan perfectamente. La Escritura está en perfecta continuidad. Todo lo que Dios hace está en continuidad con lo que Él ya ha hecho. ¿Ven? Y lo que Él hizo primero, eso es, Él lo hará la segunda vez de la misma manera. Y solo para probárselo a ustedes, Él ha hecho leyes en la tierra. Y Él siempre le ha dado una señal a su pueblo antes que el evento suceda. Miren, Él siempre lo ha hecho y Él siempre lo hará, porque Él es el Dios incambiable. Yo soy Dios, dijo Él, y no cambio. De la manera que Él establece su programa en el principio, así es como es en cada edad. Él nunca lo cambia. Párrafo 15. Cuando Él puso el mundo a girar en base a 24 horas, nosotros pudiéramos tener cambios de hora y toda clase de horas, pero eso nunca cambia la rotación del mundo. Él completa sus círculos cada 24 horas, gira alrededor. Nunca cambia las estaciones. Dios tiene primavera, verano, invierno, exactamente como siempre ha sido. Esa fue la manera como Él lo hizo primero. Y esa es la manera como Él lo hace cada vez. La continuidad de sus leyes y de su palabra y de sus obras, ¿cómo armoniza todo perfectamente? Por lo tanto, si nosotros pudiéramos ver lo que fue, podemos ver lo que es y lo que será. Ustedes pueden basar sus pensamientos sobre eso, pues la Escritura dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros antes de llegar la primavera, miremos algunas de sus leyes. Cuando veáis los árboles retoñando, dijo Él, sabéis que el verano está cercano. La primavera es una señal de introducción de que el verano se acerca. Esa es una ley. Siempre sucede de esa manera. Ustedes no tienen verano y luego más o menos cuando llega el invierno, entonces aparecen las hojas. No, ustedes primero tienen las hojas porque es una introducción de sus leyes de la naturaleza, de que ya viene la primavera. Nunca falla. Cuando ustedes ven que los árboles empiezan a ponerse tiernos en la corteza y que pequeños retoños empiezan a abrirse, ustedes saben que es una señal de que la primavera está aquí, se está acercando. 17. Cuando ustedes ven que el otoño, antes que tengamos helada o algo, y las hojas caen de los árboles, ustedes dicen, bueno, el otoño está cerca. ¿Cómo lo saben? Porque las hojas están cayendo. La naturaleza se está preparando para eso. Todos los años sucede igual. Él también nos da una señal en el cambio del clima. Ustedes pueden salir y observar, como Él dijo, si ustedes ven que el cielo está nublado y tiene arreboles, mañana habrá mal tiempo. Y Él nunca cambia eso. Él siempre nos advierte. Ustedes pueden tomar, sentir el aire empezar a ponerse húmedo mucho antes de la tormenta. Y miren a toda la naturaleza obrar junto con eso. Es una señal. 18. Como he dicho con frecuencia, si no hubiera Biblia, yo sabría que existe un Dios. Solo al observar la manera como funciona la naturaleza. Es que sus leyes están todas en continuidad, unas con otras. Tu palabra está en continuidad. Ella no puede fallar. Sus señales están en continuidad con el tiempo. Las señales están en armonía con la Biblia. Las señales están en armonía en la luna.
Las señales están en armonía en el cielo. Las señales están en armonía en la tierra. Las señales están en armonía en la iglesia. Y podemos mirar en la iglesia hoy y ver que la señal es perfecta para que Él venga. 19. Por ejemplo, cuando funciona sobre la naturaleza, yo he estado allá en los bosques del norte, donde voy a cazar, antes de que tuviéramos una temporada de frío. Los patos se van de Luisiana, suben allí y hacen sus nidos y empollan a sus pequeñitos. Dejen que la primera brisa fría descienda de la cima de esa colina cuando la nieve cubre las montañas y esos patos se levantan de allí y jamás han estado fuera de ese estanque, pero regresan tan rápido a Luisiana como pueden hacerlo. Es una naturaleza, ¿ven? Las leyes de la naturaleza. Ellos hacen eso todos los años y entonces dejan. De repente, acá en Luisiana, el sol caliente empieza a pegar bien fuerte, aquí en Luisiana. Y mírenlos juntarse todos en bandadas nuevamente y volver de nuevo hacia las montañas. Párrafo 20. Observen a los gansos por aquí en Texas, donde muchos de ellos van. Yo he visto la ocasión en que tenemos que detener el automóvil en la carretera. Ellos no se preocupan por nada. Ellos están pensando en partir. Tienen un avivamiento entre ellos. Cuando todos están juntos, ustedes nunca han escuchado semejante ruido. Es peor que los pentecostales cuando ellos se juntan, ¿ven? ¿Qué es? Son las leyes de la naturaleza. Vean, ellos cada año, ellos se juntan. Luego se reúnen en manadas y se marchan. Cuando esos patos se van y los gansos se van de Texas, es que el verano viene en camino. Eso es correcto. Y cuando ellos se van de Columbia Británica del Norte, el invierno está en camino. Cuando uno oye a esos gansos volando, gritando de la manera como lo hacen yendo al sur, yo puedo escucharlos y llorar porque veo que Dios los está guiando. ¿Qué es lo que los guía a ellos a través del sin senderos, siendo que no son sino bestias brutas? ¿Qué es lo que lo hace? Cuando yo lo oigo yendo allí, gritando, ese líder allí, tomando su rumbo, quizás él nunca ha volado antes a Luisiana, pero él llegará allí, no se preocupen. Él tiene algo en él que le dice a dónde ir. Él está alzando su vuelo, él está guiando a la manada. El grupo entero de ellos le siguen. Ellos quizás nunca han estado aquí antes, pero él sabe exactamente dónde están los arrozales que tienen el arroz, por cuanto él tiene algo que lo guía. Es una naturaleza. Luego, en la primavera, cuando está agradable y caluroso aquí a través del invierno, él regresará directamente de nuevo. ¿Por qué? Es una naturaleza desplegándose. Son las leyes de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado La Super Señal. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 29 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 21, dice: sus señales siempre anuncian sus eventos. Así como aquello. Cuando ustedes ven a los gansos yéndose, ven apareciendo los retoños, ven las hojas cayéndose, ven, es la continuidad de la naturaleza armonizando. La ley de la naturaleza de Dios armoniza y Él anuncia sus eventos. Siempre ha sido así, jamás ha fallado y jamás fallará. Si nosotros tan solo seguimos la continuidad de la palabra de Dios, nunca fallaremos tampoco. Si no tomamos la tendencia moderna del día y tratamos de inyectar algo más en ella, pero solo sigan la continuidad de ella para esta edad, observen lo que ocurre. Iremos directo a casa. También, un día de estos, siempre es así y nunca falla. Párrafo 22. Los profetas son la señal principal. La señal principal de Dios es un profeta.
Miren, voy a hablar unos minutos sobre eso. Ellos son su palabra manifestada para esa edad. Y esa es la razón de que un profeta es siempre la señal principal de Dios. Él nunca ha enviado un juicio sobre la tierra sin primeramente enviar un profeta. Solo vean y escudriñen las escrituras. Un profeta es la señal principal de Dios para su pueblo. Que Él ha enviado a esta persona, a esta cierta persona, así como Noé, como Moisés y Elías y los profetas. Él los envía para manifestar la palabra para esa edad, para darle una advertencia a su pueblo. Igual como Él envía una temporada de frío sobre los patos para correrlos del norte al sur. Esa continuidad en la naturaleza, esa continuidad en la palabra, Él nunca falla en hacerlo. Si se necesita de un tiempo frío para hacerlos bajar, el año siguiente se necesita un tiempo frío para hacerlos bajar. Si se necesita de un tiempo caluroso para hacer que regresen, al año siguiente se necesita un tiempo caluroso para hacerlos regresar. Amén. Párrafo 23. Y cuando Dios se prepara para enviar juicio, antes de enviar juicio, Él envía a un profeta y manifiesta su palabra, vindica la palabra de esta edad. Él lo hizo en todas las otras edades. Él prometió hacerlo en esta edad. Y Él lo hará en esta edad sin importar lo que la gente diga al respecto. Él lo hará de todos modos, porque Él no puede romper su continuidad. De la manera que Él lo planeó, Él siempre lo hace igual. Él nunca falla en hacerlo como lo hizo la primera vez. Como Juan el Bautista, miren, nosotros habíamos tenido 400 años desde Malaquías hasta Juan. No había habido ninguna señal, un profeta del Antiguo Testamento, por un espacio tan largo, con la excepción del tiempo de los jueces, donde estuvieron sin un profeta. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no tuvieron ellos un profeta durante ese tiempo? Es que no había palabra en orden para ese tiempo. Ellos tenían que esperar hasta que el tiempo fuera el correcto. Tenían que esperar. La profecía en Malaquías decía, he aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz. Él preparará mi camino delante de mí. Malaquías 3:1. Ahora, eso era la profecía de Malaquías con respecto a la venida del Señor Jesús. No había nada que debía ocurrir durante ese tiempo. Y entonces la iglesia se puso perezosa y se fue por su propio camino hasta que se acercó el tiempo de la promesa. Párrafo 25. Y cuando se acercó el tiempo de la promesa, Dios, en una manera sobrenatural, trajo a Juan a la escena. Él fue un hombre nacido de mujer, por supuesto, y sabemos que su madre se llamaba Elizabeth y su padre se llamaba Zacarías. Ellos eran gente buena y su padre era un sacerdote. Y era una costumbre que los muchachos de aquel día siguieran la labor de su padre. Pero no es enseñado que Juan, cuando él tenía 9 años de edad, después de la muerte de su padre, se fue al desierto y permaneció solo hasta que cumplió los 30. Vean, si él se hubiera dedicado a lo que tenía su padre, ellos lo hubieran enredado tanto a él que no hubiera sabido cómo reconocer a ese Mesías cuando él viniera. Él nunca lo hubiera reconocido, pero él se quedó en el desierto. Si él se hubiera ido al seminario con la misma línea de pensamiento de su padre, entonces cada uno de ellos hubiera dicho, mira, Juan, nosotros tenemos entendido que tú vas a ser el que reconocerá al Mesías cuando él venga. Mira, ¿no piensas tú que el hermano fulano de tal aquí encaja perfectamente en el cuadro? ¿Qué de Caifás, cuando nuestro sumo sacerdote actual, no piensas tú que él es simplemente un hombre maravilloso? Todo eso en su mente santa. Él nunca hubiera podido pensarlo todo correctamente. Él se fue al desierto y esperó. Su trabajo era demasiado grande para la educación. Su trabajo era demasiado grande para la teología. Él tenía que anunciar al Mesías y se quedó en el desierto. Observen su predicación. Su predicación no era la ética de la teología de aquel día. Ustedes se fijan que no lo era. ¿De qué hablaba él? Del hacha a la raíz del árbol, de serpientes. Vean, eso era todo lo que él conocía.
Él se crió en el desierto. Eso era lo que él conocía, de serpientes y árboles y hachas y así por el estilo. Y sobre eso estaba basado su mensaje, la naturaleza. Cuando él dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No piensen que tiene a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Él limpiará su era y quemará la paja en fuego que nunca se apagará y recogerá su trigo en el granero. Amén. Párrafo 27. Allí está un hombre, un verdadero profeta. Él tenía una señal que debía vigilar. Y cuando vio al Mesías, estaba tan seguro que él iba a venir en su día. Estaba tan seguro. Oh, si la iglesia tan solo estuviera su verdadera posición, si tan solo reconociera su posición en la palabra. Porque, de acuerdo con la escritura, él era el que había de presentar al Mesías. Y sabía que él tenía que estar en la tierra en los días de su profecía. Por lo tanto, él permanecía cerca de donde él estaba predicando. Tanto así que él dijo, hay uno parado entre ustedes, a quien ustedes no conocen. Hay uno entre ustedes, ahora mismo. Él lo sabía. Él estaba allí. La hora estaba a la mano. Él lo sabía. Para joven Yoyo. Un día él miró, viniendo desde el cielo, y él vio una luz, como una paloma descendiendo desde el cielo. Y aquel sobre el cual se posó, él dijo, yo os doy testimonio de que este el Hijo de Dios. Él lo vio, porque él en el desierto me dijo, sobre quien vieres al Espíritu descendiendo y que permanece sobre él, ese el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él era un hombre enviado de Dios, entrenado por Dios, y que trabajó para Dios a tal punto que Dios y él llegaron a ser. Él era el profeta, y la palabra vino a él, como dije la otra noche, en el agua. Él era la palabra de Dios para el tiempo de la profecía de Malaquías. Malaquías había dicho que habría tal persona, y Juan apareció en la escena, un profeta, para cumplir la palabra del Señor para ese día. Así que eso, él fue una señal para Israel, si ellos tan solo hubieran reconocido esa señal. Aún los discípulos dijeron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que el profeta, o sea, que Elías venga primero? Él dijo, él ya vino y no lo conocieron. Dios lo hace de una manera tan sencilla, solo para captar a esa simiente elegida que los demás nunca lo verán. Amén. Esa es la verdad. Párrafo 29. ¿Cuántos hombres sabios estaban en Babilonia estudiando astronomía? Cuando estos tres hombres sabios supieron que cuando esas tres estrellas se alinearon en el sistema solar, que eso era una señal de que el Mesías estaba sobre la tierra, ellos lo sabían, ellos lo creyeron, y fueron ellos los que vieron las estrellas. Los demás no las vieron. Ellas estaban en su constelación correcta, pero ellos las vieron en la manera que Dios se las había presentado a ellos. De esa manera es el Evangelio hoy en día. Únicamente puede ser visto en la manera que Dios se lo presenta a ustedes. Y si es presentado a ustedes fuera de la continuidad de la Biblia, entonces no es Dios diciéndolos eso a ustedes. ¡Amén! Ustedes no pueden hacer que la Biblia mienta. Ella es la palabra infalible de Dios. Y tiene que concordar con la continuidad del resto de su palabra. No puede decir una cosa en un solo lugar y por acá otra cosa. Y esto por acá, pegar o esparcido. Él pega en el blanco cada vez la palabra. Así que uno tiene que tenerlo en la continuidad con el resto de la palabra. Por lo tanto, su manera ha sido siempre en la palabra de enviar a un profeta antes de ese tiempo, antes que él vindique su palabra. Amén. Párrafo 30. Ahora, pudiéramos hablar aquí solo un minuto sobre lo que es un profeta. Miren, en el
En el término inglés, de acuerdo con el término inglés de ello, significa un predicador. Bueno, ese es el término inglés, pero en el término hebreo es llamado vidente. Y un vidente era aquel que tenía la interpretación de la palabra escrita y él preveía cosas que habían de venir. Y cuando él hablaba de las cosas que habían de venir y probaba que él era un vidente, él entonces sabía. Ellos sabían que él tenía la interpretación correcta de la escritura, porque Dios a través de él manifestaba la escritura escrita para ese día. Amén. No sean perezosos, despierten. Esa era la identificación clara. Un vidente, uno que declara y predecía. Y la única manera en que ellos sabían que él estaba obteniendo la interpretación correcta de la escritura es porque lo que él decía acontecía. Entonces ellos sabían que él era llamado por Dios, que Dios había dicho tal cosa. Y entonces ellos notaban que así era, porque corría en continuidad con la palabra para ese día. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando en este día, tarde y noche, este mensaje glorioso titulado La Super Señal. Servicio realizado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 29 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana. Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la super señal, párrafo 31. Jesús dijo, escudriña las escrituras. Cuando ellos vieron que él podía discernir los pensamientos que estaban en sus mentes y lo llamaron Belcebú, él dijo, escudriña las escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de mí. La continuidad de las escrituras corriendo perfectamente con la señal del tiempo. Él fue la señal de Dios de ese tiempo. Él fue la manifestación de la palabra escrita. Y también podía predecir lo que sucedería y ellos no podían negarlo. Él fue la super señal de ese día. Ciertamente lo fue. 32. Fíjese en la continuidad de su palabra inmutable. Y también del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, Él os recordará. Les revelará estas cosas que os he dicho y también os mostrará las cosas que han de venir ahora, la Biblia. Hoy día la gente dice, no existe tal cosa en el mundo como un profeta. Bueno, ¿por qué es que Pablo puso eso en la iglesia? Hay primeramente apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Ciertamente lo hay. El Espíritu Santo es el profeta. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Él os revelará o enseñará, mostrará. Estas cosas que os he dicho han sido un enigma. Vosotros las entendéis ahora porque no es para vuestra edad. Repito, vosotros no las entendéis ahora porque no es para vuestra edad. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él vivificará esas cosas al pie de la letra de la promesa. No solamente esto, sino que Él os mostrará lo que habrá de venir. Gloria, la continuidad de la palabra de Dios, la promesa de Dios, el Espíritu de Dios. Nosotros estamos viviendo en la hora en que estamos viviendo el desenvolvimiento de las profecías de la edad, cumpliéndose. Qué tiempo tan maravilloso en que estamos viviendo. El Espíritu Santo había de mostrarnos cosas que han de venir. 33. El hombre siempre ha tratado de lograr y hacerse famoso al hacerse una super señal. ¿Qué es lo que hace que un hombre trate de hacerse algo super sobre el otro? ¿Por qué hace él eso? Porque dentro de él hay una naturaleza. Él, por naturaleza, es un pecador. Pero en la estatura de él es un hijo de Dios, ha caído. ¿Por qué se construye él un hogar tan bonito y lo mejora todo el tiempo? Es el pájaro no hace su casa distinta. La marmota aún vive en el suelo, como vivía hace mil años, ¿ven? El pájaro aún construye el nido igual que hace mil años, ¿ven? Pero el hombre sigue avanzando. ¿Por qué? Él es
Y él es un hijo de Dios caído. Hay algo dentro de él que le dice que existe un lugar más hermoso y hay algo en él que está tratando de encontrarlo. Está en busca de eso. Oh, sí, nosotros miramos algunos de estos hogares que tenemos hoy día. ¿Qué serán aquellos en el otro lado? Cuando una naturaleza caída puede ser una cosa como esta, ¿qué será aquello? Pero eso es lo que lo hace a él hacer eso. Su naturaleza dentro de él, aunque él está caído, trata de hacer algo dentro de sí mismo. Él trata de hacer eso. Así ha sido desde el principio. 34. Adán. Él trató de fabricarse una super religión sin una expiación. Ellos aún estaban intentando hacer una super religión, fabricarse una religión de manera que él pueda vivir de cualquier manera que desee. Sin embargo, sin una expiación y aún así tener una cobertura. Él trató de hacerlo en el principio y todavía está tratando de hacerlo. Pero la manera provista de Dios fue una expiación y no funcionará de otra manera. Hay que volver a una expiación. Nimrod trató de construir una super torre, una torre religiosa. Ya sea que hubiera alguien que pudiera, una torre pequeña pudiera haber sido de 30 pies de altura. Pero él quería hacer algo súper, algo más grande, así que se construyó una torre. Eso fue allá en su día. 35. Nabucodonosor quería construir una super ciudad. Él copió el modelo del cielo, los jardines colgados, el río Éufrates al lado del trono, así como el agua de vida, o sea, el río de la vida, corriendo junto al trono de Dios. Él trató de hacer una super ciudad. Los Estados Unidos hace unos años trató de fabricar un superbarco. Lo fabricaron y dijeron, jamás se hundirá, no podría hundirse. Pero Dios puso al Titán en el fondo del mar. Eso muestra que los logros del hombre nunca llegarán a nada. Es puro polvo y regresarán al polvo, lo que está en él. Rusia hoy está tratando de levantar un supercientífico que puede hacer cosas científicas para conquistar al mundo. 36. Francia, no hace mucho pensó que aún podía tener sus mujeres, vino y pasar un tiempo tremendo. Así que hicieron lo que llamaron una línea Maginat. Y tenían sus cañones todos así, Alemania. El enemigo acerrimó. Si ellos alguna vez vinieran en esta dirección, nosotros viviríamos como nos dé la gana. Y haremos una gran super línea aquí afuera, lo haremos de concreto y apuntaremos nuestros cañones. Si ellos llegaran a venir, oprimiremos un botón y todo ellos disparará y los volaremos a ellos allá en Alemania. Pero Alemania marchó dándole la vuelta por detrás de ella. Ellos se olvidaron. Y nosotros también nos hemos olvidado. Dios, con su mano poderosa, muestra a este mundo que no puede permanecer, pero ellos desean una super señal. Ellos se fabricaron una línea Maginot y Alemania marchó por detrás debido a que ellos se olvidaron. Así que ellos pudieron haber puesto el cañón sobre una torreta para que así pudieran girarla hacia atrás en la otra dirección y disparar, pero se les olvidó eso. Eso es precisamente lo que la iglesia está olvidando hoy. Ellos tienen una super iglesia, tienen una super denominación. Tienen gente vestida de forma súper, tienen todo lo que desean y súper ministros con súper educación, pero ustedes se olvidan que la palabra de Dios no puede fallar. Hay que venir de la manera que Dios dijo que viniéramos. No hay manera de darle la vuelta al asunto. 37. Allí vino Alemania, más adelante. Ellos pensaron que esa era una buena idea, así que ellos lo arreglarían de tal modo que pudieran volver sus cañones en la otra dirección. Entonces se construyeron una línea llamada la línea Siegfried, pero las bombas demoledoras americanas los volaron en pedazos, ¿ven? Ellos están tratando de hacer algo súper, súper todo el tiempo. Las iglesias hoy queriendo su súper denominación. Hemos intentado por mucho tiempo, los metodistas lo quieren todo, los bautistas lo quieren todo, luego los pentecostales entran en la carrera y lo quieren tomar todo. Los católicos lo quieren tomar todo y se dieron cuenta que con un grupito desparramado no pueden lograrlo, pero júntelos y qué espiritual suena.
unámonos, unámonos y entonces podremos lograrlo. Plantaremos el comunismo al mar, no sabiendo que Dios levantó el comunismo para derrotarlo. Eso es algo tremendo para que lo diga un predicador. Pero me harto tanto de oír esto, comunismo, comunismo. Ustedes conocen las señales del comunismo, pero a la hora en que están viviendo, ustedes no saben nada al respecto. ¿No saben ustedes que Dios prometió hacer eso? Es lo mismo que cuando él empezó, cuando levantó a Nabucodonosor para que destruyera a Israel, por cuanto ellos no anduvieron en su camino. La Biblia claramente enseña eso y está en la hora para que eso suceda. 38. Y vemos todas estas cosas en el día que estamos viviendo. No son algo que está oculto, es algo que Dios ha revelado en la palabra, pero la gente está demasiado ciega para verlo. Hoy nosotros pensamos, pues miren, si todos podemos juntarnos en la unidad hay, o en un concilio, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Eso es verdad, pero ¿en qué clase de multitud está usted buscando consejo? ¿Cómo pueden ustedes andar juntos? ¿Cómo pueden ustedes unir a estas denominaciones? Algunos son creyentes y algunos son incrédulos, y otros son manufacturados. ¿Cómo van ustedes a unirlas y andar juntos? ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? También está escrito, miren aquí lo que ellas hacen, se forman una multitud. 39. Una vez ellos hicieron las mismas cosas en la Biblia. Cuando Acá estaba en dificultad, y, o mejor dicho, Acá mandó a buscar a Josafá a que viniera de Judea y viera si él llevaría sus ejércitos para ayudarle a pelear la batalla. Y Josafá, un creyente fuera de compañerismo con su Dios, fue allí y dijo, sí, dijo, hay un pedazo de tierra allá que nos pertenece. Eso es nuestro. Dios nos lo dio. El profeta Josué nos asignó esa tierra y ahora nos estaremos que le pertenece al enemigo. El enemigo tiene allá una siembra de trigo y eso debería estar destinado para el consumo de nosotros, los hebreos, y ahora ellos lo están distribuyendo al enemigo. Dijo, ¿subiremos? ¿Irás tú conmigo? Pues miren, Josafá, sin pensarlo bien, dijo, claro, seguro. Mis carros son tus carros, hombres de a caballo son tus hombres de a caballo. Mis hombres a pie, tus hombres. Hermano, estemos de acuerdo, haremos. Entonces se lo ocurrió. Será mejor que consultemos a Dios primero, oh hermano. Antes que se unan a esa cosa, busquen a Dios primero. Vale más que averigua antes que meten a su iglesia en la tal Babilonia como esa. Ustedes tendrán, o si no, toman la marca. Y Acá dijo, verdaderamente yo debería haber pensado en eso. Dijo, yo tengo 400 aquí en el seminario, profetas hebreos, los mejores que hay en el país. No hay mejores en ninguna parte. Iremos a buscarlos. Entonces vinieron los profetas y todos ellos profetizaron. Pero ellos estaban exactamente con a Israel. Pero Dios únicamente le da estas cosas a ustedes con condiciones. Eso es lo que yo pienso acerca de los dones del Espíritu en la iglesia hoy en día. Muchos dicen que eso es necesitar. Muchos dicen que eso necesita estar allí, pero únicamente vendrá allí bajo condiciones. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado La Super Señal. Servicio realizado en Shiver por Luciana, Estados Unidos, el día 29 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, La Super Señal, párrafo 41. Un ministro famoso me dijo no hace mucho,
¿No dejará usted de regañar a esas mujeres y hombres con respecto a esto, aquello y lo otro? Dijo, ellos lo consideran a usted un vidente o profeta. Dijo, ¿por qué no les enseña a cómo recibir el Espíritu Santo y grandes dones? Yo dije, ¿qué harían con ellos? Dijo, usted debería enseñarles cosas mejores que tratar de decirles cómo cortarse el cabello y usar sus ropas y cosas así. Usted no debería hacer eso. Yo dije, ¿cómo voy a enseñarles álgebra cuando ni siquiera escuchan sus ABC? ¿Ven? ¿Cómo va uno a hacer eso? Ellos tienen el Dios da estos dones con condiciones. Y esa tierra le pertenecía a Israel con la condición de que permaneciera fiel a Dios. Pero fíjense en el renegado que tenía allí como pastor, permitiendo que entrara la idolatría y todo lo demás. Pero los profetas, pensando que eso le pertenecía a Dios, mejor dicho, le pertenecía a Israel, era un regalo para Israel, que ellos debieran poseerla. Eso es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Pero recuerden que cuando todos ellos profetizaron unánimes, y uno de ellos, Sedequías, creo, se hizo un gran par de cuernos de hierro. Él dijo, tú tomarás estos y acornearás a los sirios y los echarás completamente fuera del país con ellos. Y aquello no le cuadró a este religioso, un buen hombre moral, Josafat. Él dijo, bueno, ¿no tienes uno más? ¿Uno más cuando tenemos 400? 400 unánimes, dicen. Tendremos el concilio de iglesias. Nosotros sencillamente lo haremos. Vean, ellos estaban todos en unidad. Dijo, cada uno de ellos está de acuerdo. Dijo, ¿por qué no vienes pues y subes conmigo? Él dijo, no hay tan solo uno más a quien pudieras consultar acerca de esto que tenga contacto con Dios. Él dijo, sí, hay uno más, pero yo ciertamente le aborrezco. Allí está la cosa. Oh, no hable el rey así, dijo Josafat. Vamos a consultarle y veamos qué sucede. Él dijo, hay uno, sí, yo lo conozco. El hijo de Ingla, dijo Micaías, pero dijo, yo le aborrezco. Dijo, él siempre me está maldiciendo. Él siempre me está diciendo que estoy errado y que me espera el infierno. Dijo, yo detesto incluso oírlo predicar. Ninguno de los otros ministros ni siquiera lo aceptan en sus iglesias. Dijo, nosotros lo hemos expulsado hace tiempo de nuestra asociación. Dijo, yo ni siquiera sé dónde pudieras encontrarlo. Oh, dijo él, no hable el rey así. Vayamos a buscarlo. 43. Entonces, uno de la asociación fue en busca de él. Él dijo, mira, Micaías, tú tienes una oportunidad para que te devuelvan tu tarjeta de compañerismo. Si dices lo mismo que dicen ellos. Mira, si tan solo lo haces, si estás de acuerdo con nosotros de que todos debemos unirnos al concilio y entrar todos juntos. Nosotros simplemente, tú serás uno de nosotros. Oh, pero Dios siempre tiene a alguien que se mantendrá fiel. Amén. Él dijo, vive Jehová, que yo solo diré lo que él me diga que diga. Amén. Esa fue una señal para Josafat. Ustedes saben cómo dice la historia. Y él dijo, pues Dios lo dijo. Aunque 400 en un concilio estaban en su contra, sin embargo, él se mantuvo firme. Y eso fue una señal para Josafat. Y Josafat no quería ir allá. Así que nos damos cuenta de cuál fue el resultado. Porque la palabra de ese hombre cuadraba exactamente con la palabra del profeta que había sido profetizada para el día de Acat. Por cuanto él tomó al justo Nabot y lo mató y demás, Dios le dijo a través del profeta Elías que los perros lamerán tu propia sangre. Eso es correcto. Y lo que acontecería, ¿y cómo es que se comerían a Jezabel?
él profetizó. Esa era la palabra. Y Micaías era el que podía hacer que se cumpliera. Amén. Él fue un profeta señal de aquel día. Si ellos tan solo le hubieran escuchado. Eso jamás ha fallado. Dios siempre la envía. Todo el mundo siempre quiere una señal. Nosotros debemos buscar señales. Eso es correcto, pero religiosas. Señales escriturales, no señales religiosas. Señales bíblicas. Todo el mundo iba a buscar una señal. Y ellos sabían que este sería un super día. Y siendo que Dios ve el fin desde el principio, él entonces dijo, yo les daré una señal, una super señal. Yo les daré una señal eterna. Amén. Yo les daré una que nunca fallará y que nunca pasará. Amén. Ellos quieren una señal. Así que voy a darles una super señal. Él no llegó con el lustre del mundo, la manera en que ellos esperaban que él viniera. Pero, ¿qué dijo él? Una virgen concebirá. Amén. Esa era una señal. Esa era una super señal. Una virgen concebirá. Amén. Una super señal. No una señal natural, sino una super señal. Una virgen concibiendo. ¿Ven ustedes? Una señal sobrenatural. Sobrenatural. Era una super señal. Pues nunca antes había concebido una virgen, pero ella concebirá. ¿Qué había de ser? Llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo será eso? Dios y el hombre llegarán a ser uno. Esa es la super señal. Amén. Oh Dios, si el mundo tan solo pudiera ver eso, que Dios y el hombre son uno. La super señal fue ese primer hombre en el cual Dios pudo entrar. Todo lo que Dios era, lo vació en Cristo. Y todo lo que Cristo era, lo vació dentro de la iglesia. Una super señal. Dios y el hombre juntos. Esa había de ser la super señal del último día, cuando la Biblia entera habría de ser cumplida en los últimos días. Una super señal. Una virgen concebirá. Y esta concepción, cuando es dada a luz, será Dios manifestado en la carne. Una super señal. Ellos aún no creen eso. Pero así fue en todos modos, de todos modos. Todavía es una super señal. Noten, super señal. Hoy tienen a un superhombre. Tienen ficciones de superhombre. Todos estos otros tipos de supercosas. Pero la iglesia tiene una super señal. Dios nuevamente en la iglesia, manifestado en carne humana. Dios se unió con el hombre. Su super señal segura. Fíjense en la señal eterna, una señal infalible. Ella nunca fallará. El hombre y la palabra y el hombre llegaron a ser uno. Cuando la palabra de Dios y el hombre llegaron a ser uno, como dice San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es la super señal. Ojo, si esa fue la super señal de aquel día, cuando ese mismo espíritu que estaba en Jesucristo entra en su iglesia para manifestar la palabra escrita para hoy, esa todavía es la super señal. La iglesia puede tener la señal del concilio, todos ellos uniéndose para una falsa paz mundial y todo lo que ellos quieran ser. Los bautistas pueden decir, tenemos 1,000,000 más en el 44. Los metodistas pueden hacer todo tipo de jactancia que deseen. Los de la unidad o de la trinidad, lo que pudieran ser. Pero la super señal es todavía, Dios siempre permanece fiel a esa super señal. Es Dios en el hombre, manifestando su palabra escrita. Su palabra, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, Él revelará estas cosas, se las mostrará a ustedes, y les mostrará cosas que han de venir. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Exactamente. 49. La super simiente de Abraham. Él era eso, el super hijo. Abraham tuvo un hijo,
Él engendró a ese por medio de la carne natural, el cual fue Isaac. Luego tuvo otro hijo, y ese hijo fue por medio de la fe, el cual fue Jesús. Él era el hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios. Él lo vio anticipadamente en la visión, fe en su palabra prometida. Mostró que en el último, para manifestar en estos últimos días, Abraham, nosotros estamos llamados a ser la simiente de Abraham. Si estamos muertos en Cristo, somos la simiente de Abraham y herederos con él según la promesa. Ahora, ¿por qué fue dada esta super señal a Abraham? Porque ella habría de producir la super señal del último día. Ella tiene que ser desplegada. 50. Dios le mostró a Abraham el fin desde el principio y lo que había de acontecer. Dios manifestado en el hombre, su hijo de super fe. El hombre no puede destruir a este hijo. Pudieron destruir a Isaac, pudieron destruir a Jacob y a los sucesores después de ellos. Pero este super hijo no pudo ser destruido. Abraham, la simiente de Abraham, esta fe, esa, no la simiente natural, pero la fe que Abraham recibió, no por ley de la circuncisión, sino por la fe en la palabra, el hijo de la superfe de Abraham, el cual fue Jesucristo. Miren, todos sus otros hijos murieron, pero este hijo no pudo ser matado. Él fue matado, pero no pudo permanecer muerto. La tumba no pudo retenerlo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura a partir del párrafo 51 de este glorioso mensaje titulado La Super Señal, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 29 de noviembre del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y por todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, nos despedimos con una oración. Gracias, amado Padre Celestial, por una oportunidad más que tú nos das, Señor, al acercarnos humildemente, con respeto, con reverencia, Señor, porque sabemos que tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Además, estamos peregrinando por no sabemos por qué tiempo, Señor, y seremos sacados de esta tierra a eternidad, por esta palabra que tú nos enviaste, Señor. Tú dijiste en Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, gracias, Padre amado. Ese es el privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena juntos, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos das de servirnos la comida especial, comida fresca de águilas, oh, Padre. Muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana regresaremos para continuar con este glorioso compañerismo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Temed a Dios y dale gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. El reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después el reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios.
allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Así es, Señor. Entonces entró el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como no debiste regresar a Israel, tierra de Israel, gloria al Señor. Celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí te regresa a Israel, allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son caminos, Rey de los Santos de Teofanía. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey Teofanía. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después el reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado la palabra de Dios. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí te regresa a Israel, y allí pronto
celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron cuando lo vi de regresar a Israel. Gloria al Señor. Pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey en tu compañía. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Teofanía, Rey de los santos, Rey de Teofanía, Rey de los santos, Rey de Teofanía.